Estimados, estimadas, hoy es 1 de marzo, bienvenidas todas las personas a esta jornada en la que conmemoramos el Día Internacional de la Cero Discriminación. Hoy vamos a desarrollar una mañana de trabajo para avanzar en la implementación del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. CESIDA, la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, en colaboración con el Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, han organizado esta jornada. Como sabéis, hace 2 años que se aprobó este pacto, que tiene como objetivo eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al SIDA, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos fundamentales y la diversidad de las personas con el VIH. Por eso el pacto es colaborativo y construido con todos los agentes sociales e institucionales clave en la respuesta al VIH, y muchos de ellos os habéis dado cita hoy virtualmente aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. El objetivo de esta jornada es establecer estrategias con todas las entidades que forman parte de CESIDA y también con el resto de organismos y las administraciones públicas para avanzar en la implementación de las medidas contempladas en el Pacto Social en el ámbito autonómico.
Para la inauguración de la jornada nos acompañan Ramón Espacio, que como sabéis es presidente de CESIDA, Silvia Calzón Fernández, que es secretaria de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad, y Boti García, que es directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad. Y me gustaría invitar ya a Ramón Espacio, que es presidente de CESIDA. Bienvenido, Ramón. No, Ramón, no se te escucha. Activa el micrófono. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Disculpad. Bueno, muchas gracias, Débora, por la presentación. En primer lugar, queremos dar la bienvenida en nombre de CESIDA a todas las personas que estáis atendiendo a esta jornada desde vuestras pantallas, en vuestras casas y en vuestros centros de trabajo. Muchas gracias por dedicar unas horas de vuestro tiempo a escuchar a las personas que van a intervenir durante esta mañana. Hemos organizado este evento con mucho cariño, intentando que sea un tiempo ameno y productivo. Hemos tenido más de 120 inscripciones, por lo que estamos muy satisfechos. Queremos agradecer al Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad y a la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI su colaboración en la organización de este acto. También queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a doña Silvia Calzón y a doña Boti García. Sabemos que tenéis unas agendas muy ocupadas en estos momentos de crisis y por eso queremos agradeceros que podáis dedicarnos unos momentos esta mañana. Como todos sabéis, la infección por el VIH y el SIDA han sido desde sus inicios un fenómeno que ha trascendido lo puramente biológico. Ha sido y sigue siendo fundamentalmente una cuestión de derechos humanos. La respuesta global a esta pandemia ha sido abanderada y catalizadora de la conquista de derechos fundamentales, derechos relativos a la diversidad, al acceso universal a la salud y a los tratamientos, a los derechos sexuales y reproductivos, a los derechos de las personas usuarias de drogas y a un largo etcétera. El Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH nació con el espíritu de seguir avanzando por esta senda. Lamentablemente, las personas que vivimos con el VIH seguimos sufriendo situaciones de estigma y discriminación. En muchos ámbitos de nuestras vidas, en lo laboral, sanitario, social, personal, todavía hay en nuestro país demasiadas personas que viven lo que no tendría que ser más que una enfermedad crónica, desde la soledad, el miedo y en ocasiones la vergüenza. El Pacto Social recoge una serie de iniciativas dirigidas a que, en un futuro no muy lejano, las personas con el VIH en España podamos vivir nuestras vidas con la dignidad y el respeto que se merece cualquier ciudadano o ciudadana con una patología crónica. En los 2 años transcurridos desde la presentación del Pacto Social, pese a la crisis sanitaria que estamos viviendo, se han alcanzado importantes logros. Pero este pacto no va a ser posible sin la implicación de toda la sociedad, de las administraciones estatales y autonómicas, de los sindicatos, las sociedades científicas y, por supuesto, de la sociedad civil. La jornada que ahora inauguramos pretende compartir los logros, los retos y las buenas prácticas asociadas al Pacto Social y ser un incentivo para seguir andando juntos este camino. El próximo mes de junio se cumplirán 40 años desde que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta hiciera la primera comunicación oficial sobre lo que ha sido la última gran pandemia del siglo XX. Y quizá la pregunta que nos deberíamos hacer todos y todas es que cómo es posible que tras 4 décadas siga siendo necesario un pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato. Por último, me vais a permitir que dediquemos esta jornada a nuestra amiga Begoña Bautista. Begoña ha fallecido esta noche, superó el VIH, superó la hepatitis y se la ha llevado a la COVID. Begoña fue presidenta de Abacos, fue presidenta de Calsicova y secretaria general de CESIDA. Un abrazo, Begoña. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu intervención. Un abrazo muy fuerte a todas las personas
que conocisteis a Begoña Bautista, una gran militante del ámbito del VIH, que luchó muchísimo por los derechos de las personas con el VIH. Así que un abrazo muy fuerte para todos vosotros y nuestras más sentidas condolencias. Gracias, Ramón, también por acompañarnos esta mañana y, bueno, pues por compartir también este sentimiento. Muchas gracias, Ramón. Vamos ahora a pasarle la palabra a Silvia Calzón Fernández, secretaria de Estado de Sanidad. Muy buenos días, Silvia. Sí, Silvia, disculpa, creo. Sí, el micrófono. Gracias. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias, doctora Álvarez. Ramón, presidente de la Coordinadora Estatal, querida Boti García, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Buenos días, en definitiva, a ese más de centenar de participantes en esta jornada virtual sobre las estrategias de implementación en las comunidades autónomas del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, organizada por la Coordinadora Estatal. Quería, en primer lugar, como no podía ser de otra forma, unirme a ese reconocimiento a la figura de Begoña Bautista, trasladar también nuestras condolencias al colectivo por parte del Ministerio de Sanidad. Como ya referenciaba el presidente Ramón, han pasado más de 2 años desde que el Pacto Social fue impulsado por el Ministerio de Sanidad en noviembre de 2018. Una iniciativa que nació con el objetivo de eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al SIDA, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos y la diversidad de las personas afectadas. Un impulso en el que, por cierto, fue clave el papel de una persona, de la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, para la que también queremos tener un recuerdo especial hoy, pues hizo el logro de sacar del cajón este pacto social que venía siendo demandado por la sociedad civil desde hace años. Como primer ejemplo del éxito de este pacto social, me alegra conocer que en los 2 años transcurridos y pese a las dificultades de especialmente el último año, marcado sin ninguna duda por la otra pandemia, por la pandemia de la COVID-19, son más de 377 los organismos que se han adherido a este pacto social. Porque es evidente que para tener eficacia, este pacto requería de una respuesta multisectorial, consensuada, estable entre las distintas administraciones, los profesionales sanitarios, actores sociales, sociedad civil y personas con VIH. Porque la discriminación hacia estas personas, como bien señalaba Ramón, sigue siendo una realidad en ámbitos como el sanitario, el educativo o el laboral, en el acceso a prestaciones y seguros. Todavía existen obstáculos que derribar. Durante estos años de implementación del Pacto Social se han producido avances y se han adoptado medidas relevantes. Entre ellas, me gustaría, si me permiten, destacar la eliminación del diagnóstico VIH como una causa genérica de exclusión en todas las convocatorias de empleo público, siguiendo un acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 2018, así como el compromiso aprobado en los consejos interterritoriales, tanto de sanidad como de derechos sociales, para eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con infección de VIH en el acceso a centros residenciales públicos o a plazas concertadas en centros privados. Pero sabemos y somos conscientes de que todavía queda un importante camino que recorrer para poner fin al estigma y a la discriminación y para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Un camino que además está fuertemente marcado en estos momentos por el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los servicios de atención a las personas con VIH, especialmente entre las personas más vulnerables, que generalmente suelen, por desgracia, enfrentarse a mayores desigualdades.
Y tal como recoge ONU-SIDA, en este día de la cero discriminación, las desigualdades y la discriminación están estrechamente relacionadas. Por ello, afrontar las desigualdades y acabar con la discriminación es fundamental para acabar con el SIDA. En este sentido, el Gobierno de España se compromete con ese compromiso de toda la comunidad internacional de poner fin a la epidemia de SIDA como amenaza para la salud pública para 2030, consiguiendo los objetivos de ONU-SIDA 95, 95, 95 en el año 2030. 95% de las personas con VIH diagnosticadas, 95% de ellas con tratamiento y 95% con carga viral indetectable. Esta jornada es precisamente un claro ejemplo del trabajo conjunto y articulado entre la Administración, las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios, la sociedad civil y las personas con VIH para avanzar en la protección de los derechos de las personas con esta infección frente a la discriminación. En este espacio compartido por distintos actores implicados en el desarrollo del pacto social, quiero anunciar la firma próximamente de un convenio entre la Dirección General de Salud Pública de este Ministerio, la Coordinadora Estatal y la Universidad de Alcalá para la realización conjunta de acciones, de actividades, de informes que redunden en la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con VIH y que ayuden a generar el necesario conocimiento para la orientación de las políticas y las acciones frente a la discriminación. Sin ninguna duda, el cumplimiento de la promesa de atajar la desigualdad va a beneficiar a toda la sociedad. Para ello, debemos hacer frente a la discriminación en todas y cada una de sus formas. No quiero terminar sin felicitar de nuevo a CEDISA por la organización de esta jornada, que supone un paso más en el trabajo coordinado para alcanzar los objetivos comunes frente a la discriminación y a favor de la igualdad de trato. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias también por esta noticia, la firma de este convenio que sin lugar a dudas va a ser tremendamente positivo para este pacto, para el pacto social. Gracias, Silvia, por acompañarnos esta mañana. Y ahora le vamos a dar paso y le vamos a dar la palabra a la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García. Bienvenida, Boti, y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos también esta mañana. Buenos días, gracias. Muchas gracias y buenos días a todas. Buenos días, Silvia, Ramón, secretaria de Estado, presidente. Y lo primero, junto a los buenos días, mi agradecimiento a CESIDA, a todas y a cada una de las personas que venís haciendo CESIDA. Gracias por vuestro trabajo de tantos años. Incansable, imprescindible y generoso. Y hoy, con el recuerdo especial a la compañera Begoña. Para esta Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI que tengo el honor de representar, aunque sabéis que sin dejar de ser, por cierto, activista LGTBI, es muy importante mucho participar, colaborar en una jornada en la que queremos visibilizar nuestro compromiso en la lucha contra la xenofobia y trabajar conjuntamente en la implementación del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad Asociada al VIH. La discriminación y el estigma que padecen en el día a día las personas con VIH es una muestra de cómo, en ocasiones, los avances científicos van por delante de los derechos sociales. Y es que, en efecto, si nunca tuvo sentido discriminar a nadie por tener el VIH, y de esta discriminación histórica sabemos mucho precisamente en esta dirección general, menos sentido tiene todavía
discriminar cuando la ciencia ha avanzado tanto, tanto que ahora sabemos que las personas con VIH y en tratamiento no pueden transmitirlo. Indetectable es igual a intransmisible, y esto es ahora mismo una de las mejores herramientas para remover los obstáculos para garantizar la igualdad en el acceso y uso efectivo de derechos y prestaciones. El pacto social viene precisamente a esto, a remover todas las barreras que todavía impiden la igualdad a las personas seropositivas en el ámbito de la educación, de la sanidad, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la adopción, la reproducción asistida, en el de la libre circulación. Derribar estas barreras no solo será bueno para evitar las discriminaciones, lo será también para que las personas con VIH se sientan respaldadas ante las instituciones y que de esta forma se pueda ayudar al empoderamiento necesario que les sirva para dejar atrás el estigma interiorizado que todavía tantas personas con VIH vienen sufriendo. Muchas de ellas son auténticas supervivientes, a las que quiero hacer una mención especial y agradecer su lucha personal y colectiva. La historia de estos 40 años de pandemia ha demostrado que una de las mejores maneras para responder a todos los retos que plantea la respuesta al VIH es dar derechos a quienes no los tienen. La mejor herramienta para que las personas trans, en especial las mujeres migrantes, que son quienes más altas tasas de nuevos diagnósticos presentan todos los años, puedan afrontar este reto, digo, la mejor herramienta es otorgarles derechos, reconociendo su verdadera identidad en todos los documentos. De esta manera conseguirán la seguridad jurídica que necesitan para poder acceder en igualdad a la sanidad pública, a la educación. De esta manera podrán ampliar las escasas posibilidades que en la actualidad tienen para poder acceder al mercado laboral. Y esto se va a conseguir sin duda con la legislación que en este ministerio y en esta dirección general estamos desarrollando. Una legislación para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, basándose en los consensos logrados en la 12ª legislatura y en las demandas de los colectivos LGTBI, y en sintonía con la estrategia LGTBI 2020-2025 de la Comisión Europea. Estos borradores de los anteproyectos de ley en que estamos actualmente volcadas en el Ministerio de Igualdad tienen que convertirse en realidades en esta legislatura, también para coadyuvar a la consecución de los objetivos marcados en el Pacto Social. La respuesta al VIH tiene grandes desafíos que desde el Ministerio de Igualdad, desde esta Dirección General, vamos a acometer junto a todos vosotros, defendiendo los derechos de las personas con VIH y también, por supuesto, los derechos de las personas más vulnerables, las que tan injustamente han vivido y viven las consecuencias de esta absurda y dolorosa discriminación. A mayor reconocimiento de la diversidad, a más justicia social, más pronto y más cerca estaremos de alcanzar una generación libre del VIH. Y quiero terminar recordando la emoción de las muchas conmemoraciones del día 1 de diciembre. Tantos momentos de íntimo activismo reivindicativo junto a Pedro, junto a Tony, junto a Miguel Ángel. Y recordar la emoción de tantas ocasiones en las que aprendí el valor del empeño, la determinación y la solidaridad junto a quienes sois y hacéis CESIDA. De nuevo, gracias por estar siempre ahí. Os deseo una feliz y productiva jornada. Muchas gracias, Boti. Muchas gracias por estas palabras tan absolutamente inspiradoras y muchas gracias por
acompañarnos también en este saludo inicial esta mañana. Gracias a los tres por acompañarnos y gracias de nuevo a CESIDA por organizar esta jornada junto al Plan Nacional sobre el SIDA y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Como sabéis, vamos a estar hasta la 1:30 hablando con muchas personas y con muchas de las entidades implicadas en el desarrollo de este pacto. En primer lugar, vamos a hablar con parte de las entidades que han colaborado en el Comité de Coordinación del Pacto. A partir de las 12 de la mañana estaremos hablando sobre experiencias de las comunidades autónomas, tanto con las propias comunidades como con ONGs. Habíamos invitado también a CESIDA, pero bueno, pues dadas las circunstancias, María José Fuster no va a poder acompañarnos. Y queremos enviarle un abrazo muy, muy fuerte y de nuevo nuestras más sinceras y sentidas condolencias. Así que para ella va este abrazo. Y por último, en el cierre de la jornada, algo después de la 1:00, va a correr a cargo de Toni Poveda, gerente de CESIDA, y también de Julia del Amo, que como sabéis es secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA. A continuación vamos a tener a tres ponentes que representan tres de los organismos más implicados en el pacto y de hecho son parte del Comité de Coordinación del Pacto. Ellos son Ana Kertin, del Plan Nacional sobre el SIDA, Miguel Ángel Ramiro, de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá y Julio Gómez, de Trabajando en Positivo. Pero antes de empezar la jornada, me gustaría compartir con vosotros este vídeo que han elaborado algunas de las entidades que forman parte precisamente de este Comité de Coordinación del Pacto, que se encarga de realizar el seguimiento más estrecho al Pacto Social y que está confirmado por el propio Plan Nacional sobre SIDA, por los planes autonómicos de SIDA de Andalucía, de Cataluña y del País Vasco, por CESIDA, por SEISIDA, por GESIDA, por Trabajando en Positivo y también por la Universidad de Alcalá. Y hemos recogido palabras de algunos de los representantes de estos organismos. Vamos a ver este vídeo. En noviembre de 2020 se cumplieron 2 años del lanzamiento del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. En estos 2 años de Pacto Social hemos alcanzado importantes logros encaminados a reducir el estigma y la discriminación social y estructural que desgraciadamente siguen sufriendo las personas con el VIH en España. El Pacto Social por el que tan arduamente trabajamos en estos 2 años nos ha traído unos grandes frutos y sobre todo unas grandes oportunidades. Nuestro recorrido en estos 2 años hay que asumir que no se han conseguido todos los resultados que esperábamos, la realidad es la que es y nos ha obligado a reorganizar las prioridades que teníamos marcadas con otros tiempos y otras formas, eso sí, manteniendo intacto el compromiso general. Consideramos que el mayor logro conseguido por el Pacto Social ha sido la modificación normativa que reconoce el derecho de las personas con VIH a acceder a cualquier empleo público, especialmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esta era una reclamación histórica de CESIDA y otras entidades sociales que pone fin a una discriminación institucional completamente anacrónica. En estos 2 años hemos impulsado globalmente una respuesta real para avanzar hacia la cero de discriminación y hemos sido capaces de poner en marcha los mecanismos que nos permitirán alcanzar estos objetivos de forma gradual, pero lo que es más importante, de forma permanente. Creo que el principal logro que ha conseguido el Pacto Social es poner sobre la mesa la necesidad de construir una respuesta al VIH basada en derechos. El primer logro a destacar sería la propia puesta en marcha del Pacto Social, ya que, aunque se empezó a trabajar en el año 2010, no fue hasta hace 2 años que se produjo la presentación del mismo. Se han puesto en marcha distintas iniciativas, como el Grupo de Trabajo para el Seguimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, que actualizaba las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. Hemos conseguido diseñar 2 investigaciones en nuestro ámbito de actuación de SEISIDA, que es la investigación. 2 investigaciones importantes que nos van a permitir profundizar en el estigma y en las variables que lo determinan. A nivel nacional, el Real Decreto que regula la seguridad privada. A nivel autonómico, los cuadros de exclusiones médicas para policías locales y bomberos.
y a nivel municipal las ordenanzas relacionadas con la licencia de taxis. Además de el trabajo de revisión de las convocatorias que está haciendo la comisión, en la que intervienen pues desde agentes sociales vinculados al VIH, el propio plan nacional y los ministerios implicados. Además, durante estos años se han realizado una importante labor de visibilización de la situación del estigma y la discriminación de las personas con infección por el VIH y de las actividades desarrolladas en el marco del Pacto Social, a través de las redes sociales y de la página web específica del Pacto. Si tuviéramos que destacar alguna acción en positivo concreta, sería el haber tenido la capacidad de trasladar el propio Pacto a otras iniciativas públicas y privadas que lo han acogido como propio. Por supuesto, animamos a todos los agentes a que formen parte del Pacto Social. Como sabéis, en el mes de noviembre de 2020 se cumplieron 2 años de la presentación de este Pacto Social. Y vamos a empezar hablando ahora con Ana Kertin, precisamente. Vamos a empezar desarrollando o haciendo un pequeño balance sobre estos 2 años de pacto. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días, Débora. Buenos días, bienvenida. Bueno, Ana, ¿nos podrías empezar contando un poco cómo surge la idea del Pacto Social y también cómo se impulsa? Sí, bueno, me vas a permitir, Débora, bueno, primero agradecer a CESIDA la invitación para participar en esta jornada, en este día de la cero discriminación, y bueno, también hacer una mención a Begoña Bautista, ya que tuve el placer de conocerla, y mandar un fuerte abrazo a todos sus familiares y amigos. Y ya sí, voy a empezar a comentar cómo surgió esta idea del Pacto Social. Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, una idea que surgió en una iniciativa que surgió desde la Secretaría del Plan Nacional sobre SIDA en el año 2011, en el que se constituyó ya un grupo de trabajo formado por diferentes agentes, desde la Administración General, autonómica, local, diferentes ONGs, organizaciones sindicales y empresariales, medios de comunicación, sociedades científicas y universidades. Este grupo de trabajo empezó a trabajar en un borrador de pacto social que fue enviado tanto a UNUSIDA como a la Comisión Europea y fue valorado muy positivamente. Lo que pasa es que se paró durante años, bueno, dejó de ser un tema prioritario y estuvo, bueno, pues en un cajón parado durante varios años, que en el año 2017 se volvió a retomar, se hizo una revisión y una actualización del texto del pacto en el que se había trabajado inicialmente, porque habían pasado ya muchos años y había información que estaba desactualizada. Se estuvo trabajando otra vez con las organizaciones y con las instituciones implicadas para que, bueno, pudiese ser aprobado y ponerse en marcha. Y ya el 27 de noviembre de 2018 se pudo hacer una presentación formal de este pacto social en un acto que se realizó en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, que estuvo un acto que estuvo moderado por la periodista Cristina Villanueva, como podéis ver en las fotos de la presentación, y que, bueno, en el que participó la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, también estaba el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, como representante de los planes de VIH en las comunidades autónomas estaba la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, también estaba Ramón Espacio, como vicepresidente del Comité Asesor y Consultivo de ONG del Plan Nacional sobre SIDA y la directora del Plan Nacional sobre SIDA, Julia del Amo. Como veis, el logo del Pacto Social es una cadena. Este logo fue cedido por una diseñadora gráfica y la imagen que simboliza, como veis, son 2 eslabones de una cadena que lo que quería representar era todos los agentes e instituciones que están implicados en el desarrollo del pacto.
Bueno, la idea era un poco que simbolizase la fortaleza de la cadena, pero también combinada con flexibilidad, ¿no? Ya que el pacto no es algo rígido y cerrado, sino que está en continuo movimiento. Y bueno, pues la idea es que esté avanzando y transformándose, ¿no? Por eso los eslabones están abiertos. El objetivo principal de este pacto social, como sabéis, es eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al SIDA, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con infección por el VIH. Y tiene cuatro grandes líneas de actuación, como son el favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con VIH, trabajar en favor de la aceptación social, reducir el impacto del estigma en las personas con infección por el VIH y generar conocimiento que oriente las políticas y acciones frente a la discriminación. De muchas entidades que han participado también en este proceso, y precisamente quería preguntarte esto desde su presentación, ¿qué agentes han estado implicados y cómo se ha difundido el pacto? Cuéntanos. A ver. Bueno, primero para poder realizar el seguimiento y para impulsar este pacto social, se constituyó un comité coordinador del pacto que está formado por la Secretaría del Plan Nacional sobre SIDA, los planes autonómicos de VIH de Andalucía, Cataluña y País Vasco, CESIDA, SEISIDA, GESIDA, Trabajando en Positivo y la Universidad de Alcalá. Entre las personas que formamos parte de este comité, hemos ido, bueno, manteniendo diversas reuniones y trabajando en las líneas que he comentado antes. En este pacto hay diferentes agentes que están implicados en su desarrollo, pues desde las instituciones públicas del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, ONGs, sociedades científicas, sindicatos, empleadores, medios de comunicación, universidades, organismos públicos y privados de investigación y muchos otros que se van sumando poco a poco. Se han realizado diferentes acciones de difusión del pacto social, desde la información del mismo en la Comisión de Salud Pública, en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del SIDA, en las diferentes reuniones que hemos mantenido con los planes autonómicos de VIH, también en las reuniones del Comité Asesor y Consultivo de ONGs, el COAC, se han realizado distintas presentaciones en jornadas formativas, se ha realizado también una comunicación al último congreso de SEISIDA, también se hizo una publicación, un monográfico en la Revista Española de Salud Pública, se mandó también un póster al AIDS Impact de Londres en 2019, y también se envió el pacto social como propuesta de buena práctica de colaboración intersectorial frente al VIH a la Oficina Regional para Europa de la OMS. Además, para su difusión, pudimos traducir el documento al inglés, francés, chino y ruso gracias al apoyo de la Universidad de Alcalá. Toda esta información está colgada, está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad y en la página web específica que se ha hecho del Pacto Social. Como digo, también gracias a, como sabes bien, Débora, gracias a la doctora, hemos podido realizar un plan de comunicación online con el objetivo de visibilizar la situación de las personas con el VIH, así como todas las actividades que se han ido desarrollando en el marco del Pacto Social, y por ello se hizo este plan de comunicación online que tiene una página web específica del pacto y diferentes acciones en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y además cuenta con un blog en el que han participado diferentes organizaciones. Un ejemplo de contenidos elaborados y difundidos a través de las redes sociales ha sido, por ejemplo, un diccionario de cómo hablar adecuadamente sobre VIH y, por ejemplo, la elaboración del decálogo del Pacto Social.
Bueno, muy Bueno, simplemente no, comentar que también en el blog que he hablado antes, a día de hoy 46 organizaciones han participado, pues explicando cómo percibían la discriminación desde sus organizaciones y por qué se han querido adherir al pacto. Para nosotros también ha sido muy importante poder realizar un formulario de adhesión para que tanto organizaciones como instituciones como personas a título individual bueno, pudieran adherirse con el objetivo de apoyar y desarrollar los compromisos para eliminar el estigma y la discriminación. Y a día de hoy, como ha dicho la Secretaría de Estado, contamos con 373 adhesiones, 130 de ellas han sido colectivas de organizaciones y 243 han sido a título individual. Este es un ejemplo que hicimos de campaña para conseguir y difundir acciones relacionadas con el pacto y animar a las entidades a continuar con la cadena de adhesiones. La campaña se hizo el 12 de diciembre de 2019 con el lema Unirse y seguir la cadena. Pues uno de los ejemplos de estas actividades de difusión del pacto. Aprovechamos para invitar a todas las entidades que no lo hayan hecho todavía a unirse y a firmar este pacto a través de la página web del Pacto Social VIH. Ahí pueden encontrar toda la información necesaria para adherirse al Pacto Social, tanto a título institucional como a título individual. Empezábamos esta mesa de encuentro entre tres de las entidades que forman parte del Comité de Coordinación del Pacto, con un vídeo haciendo balance de estos 2 años de pacto. Y a mí me gustaría preguntarte, Ana, ¿qué avances se han logrado o cuáles son los principales avances que desde el Plan Nacional sobre el SIDA identificáis durante estos 2 años en el marco del Pacto Social? Cuéntanos. Bueno, como se ha dicho, una de las acciones que se han desarrollado y que nos parece de las más importantes en el marco del Pacto Social ha sido vinculada a la línea de trabajo de la discriminación institucional en las administraciones, que es el acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban las instrucciones para actualizar determinadas causas médicas de exclusión en el acceso del empleo público. En este caso se propone eliminar o limitar en su caso enfermedades como el VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis de las causas genéricas de exclusiones médicas que hasta ahora se exigían para el acceso al empleo público. Para el impulso y seguimiento de este acuerdo se constituyó un grupo de trabajo interministerial formado por diferentes ministerios, como podéis ver en la presentación, y liderado fundamentalmente por el ministro de Política Territorial y Función Pública, en el que también estaba el Ministerio de Sanidad, de Defensa, Hacienda, Interior, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Y también se constituyó un comité técnico y asesor que estaba formado por la Secretaría del Plan Nacional sobre SIDA y entidades como Acción Psoriasis, CESIDA, FADE, FEDE, la FELGTB y Trabajando en Positivo. Trabajando en Positivo fue la entidad o ha sido y es la entidad que coordina este grupo. Desde entonces se han revisado diferentes convocatorias y se han realizado también informes, convocatorias de la Policía Nacional, de los cuerpos de vigilancia de aduanera, de instituciones penitenciarias, la Guardia Civil y escalas de tropa y marinería. Otro de los avances importantes fue la declaración institucional conjunta de los consejos interterritoriales de salud y servicios sociales sobre el acceso de las personas con el VIH a los centros residenciales para personas mayores y o con discapacidad. Esta declaración se realizó en octubre de 2019 y desde entonces, desde la Secretaría del Plan Nacional sobre SIDA, hemos hecho un seguimiento del cumplimiento de esta declaración en las diferentes comunidades autónomas. Y hasta el día de hoy no ha habido o no nos han comunicado ninguna situación de discriminación en estos centros residenciales. Otra de las acciones que se han realizado
Otro de los avances han sido en la línea de la sensibilización y formación. Concretamente se realizó una campaña con motivo del Día Mundial del SIDA, una campaña que ya se ha realizado durante varios años, en el 2017, 2018 y 2019, dirigida a eliminar el estigma y la discriminación de las personas con el VIH. También otro de los avances se realizó en el marco de las subvenciones a entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro que están destinadas a financiar programas de prevención y control del VIH, y es que a partir de la convocatoria de 2019 se incluyó como un apartado específico la financiación de programas y proyectos dirigidos a reducir la discriminación y promover la igualdad de trato de las personas con el VIH. Desde entonces se han subvencionado, se están subvencionando proyectos de distintas entidades, como los que son realizados por la entidad Trabajando en Positivo, o por ejemplo el proyecto de la Clínica Legal de CESIDA, que realiza en colaboración con la Universidad de Alcalá y la Universidad de Valencia, o también el programa de prevención y promoción de la salud, Salud y Más, realizado por la FELGTB. También otro de los avances, teniendo en cuenta la realidad que nos hemos encontrado en este último año, se realizó una colaboración por parte del Comité Coordinador del Pacto Social para trabajar en acciones relacionadas con la COVID-19 y el VIH. Concretamente se realizó una infografía sobre discriminación, coronavirus y VIH, y también un vídeo en el que se hablaba también del estigma y la discriminación por VIH y por COVID-19. Todo esto lo podéis encontrar en la página web del Ministerio y en la página específica del Pacto Social. Ana, y por último, quería preguntarte qué otras acciones, nos has contado qué se ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero nos gustaría preguntarte también qué otras acciones están en marcha ya para desarrollar las líneas de trabajo del Pacto Social que nos has descrito al principio de tu intervención. Bueno, como ha comentado la Secretaría de Estado de Sanidad, una de las grandes líneas de trabajo en la que vamos a trabajar en breve es el convenio que está a punto de firmarse entre la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, CESIDA y la Universidad de Alcalá, pues para el desarrollo de acciones en el marco del Pacto Social. En este convenio también van a tener una participación activa tanto CESIDA como Trabajando en Positivo. Y se van a desarrollar diferentes acciones enmarcadas en las líneas de trabajo que comentaba al principio de mi intervención. Por ejemplo, acciones de sensibilización y de formación tanto a profesionales sanitarios como a juristas, abogados, estudiantes y asociaciones que representan los derechos de las personas con el VIH. También materiales informativos, folletos informativos con el objetivo de informar legalmente a las personas con el VIH sobre sus derechos. También se van a realizar acciones en la línea de discriminación laboral, siguiendo un manual que tiene Trabajando en Positivo, un manual de buenas prácticas para la igualdad de trato de oportunidades de las personas con el VIH en el ámbito empresarial, se quiere realizar otro manual de buenas prácticas en empresas públicas y en la función pública, así como un estudio sobre la percepción sobre el VIH que hay en las empresas, con el objetivo de investigar la eficacia de las estrategias que se están utilizando para reducir el estigma y la discriminación. Otra de las acciones está marcada en la línea de la identificación de la discriminación institucional en las administraciones hacia las personas con el VIH, y está encaminada al análisis de las normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico español, que se quiere realizar en todos los niveles, a nivel estatal, autonómico, provincial y municipal, y en diferentes materias, pues como sanidad, servicios sociales, acceso al empleo público. Bueno, normas que discriminan de forma directa, indirecta o por asociación a las personas con infección por el VIH o a las personas que se relacionan con ellas o limitan sus derechos. También se quieren realizar acciones en la línea de la generación del conocimiento, ¿no?, sobre la frecuencia y los determinantes de la discriminación hacia las personas con VIH,
En este sentido, se quieren realizar dos estudios. Por un lado, un estudio sobre creencias y actitudes de la población española hacia las personas con el VIH en 2021 y ver la evolución desde el año 2008. Es un estudio que ya se realizó por SEISIDA, tanto en el 2008 como en el 2012, y la idea es poder ver un poco la evolución sobre estas creencias y actitudes de la población a lo largo de estos años. Otro de los estudios que se quiere poner en marcha es el índice de estigma en personas que viven con el VIH, con el objetivo de recopilar información sobre las experiencias de las personas con el VIH relacionadas con el estigma y la discriminación y sus derechos. Es una iniciativa implementada por ONUSIDA, en la que forman parte diferentes organizaciones, y la idea es que sea implementada y desarrollada por y para las personas con infección por el VIH. Este estudio, este índice de estigma, se ha realizado desde el año 2008 en más de 100 países en el mundo. Y por el momento España no había podido realizarlo y la intención es poder desarrollarlo estos años. Y finalmente, aparte de este convenio en el que se van a realizar diferentes acciones, consideramos que es fundamental continuar estableciendo alianzas. Alianzas como, por ejemplo, con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ya que se quiere realizar una supervisión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, una ley que ponía fin a la discriminación en la contratación de seguros de las personas con el VIH, pero que se está viendo a través de diferentes informes que todavía muchas aseguradoras descartan a las personas con VIH a la hora de suscribir seguros de enfermedad o de vida, o estipulan costes extras. Tuvimos una reunión el 23 de febrero de la mano de CESIDA con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para empezar a trabajar este tema. También queremos establecer alianzas con el Ministerio del Interior para revisar y para hacer seguimiento de la normativa que regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y prestar servicios de seguridad privada. Y otro de las alianzas o de las colaboraciones que queremos poner en marcha es con el Ministerio de Educación, ya que hemos visto que hay barreras con las que se encuentran estudiantes con VIH extracomunitarios que llegan a España, debido a que ni la Seguridad Social ni los seguros privados de salud les cubren el tratamiento antirretroviral. Pues muchas gracias, Ana, por compartir con nosotros tanto el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos dos años, como también por contarnos cuál es el trabajo que tenéis planeado hacer en el futuro y que sin duda va a estar muy, muy impulsado por este convenio que anunciabais esta mañana y por el que ya os trasladamos la enhorabuena a todas las entidades y organismos participantes. Bueno, también tenemos esta mañana con nosotros a Miguel Ángel Ramiro, que nos va a trasladar el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo desde la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días, Miguel Ángel, bienvenido. Buenos días, Débora, ¿qué tal? Buenos días. Pues encantados de tenerte con nosotros y vamos a empezar presentando un poco la Clínica Legal, aunque bueno, es muy conocida en este ámbito, pero por si acaso hay personas que no conozcan el trabajo que hacéis, vamos a hacer una brevísima descripción. Pues la Clínica Legal es un servicio que ofrecen conjuntamente CESIDA junto con la Universidad de Alcalá, donde las personas con VIH o las asociaciones que representan sus intereses pues pueden recibir alfabetización legal, asesoramiento legal, de forma gratuita. Es un servicio que se presta por estudiantes de la Facultad de Derecho y que son asesorados por profesores. Básicamente es eso. El objetivo un poco de la jornada era, de esta jornada, es trasladar, ¿no?, más al ámbito práctico
el trabajo que se desarrolla, ¿no? Para ayudar sobre todo a las comunidades autónomas a que puedan implementar las distintas medidas para alcanzar los objetivos del pacto social. Y a mí me gustaría hablar contigo, Miguel Ángel, precisamente de esto, de cómo se puede promover el pacto social desde el punto de vista autonómico legislativo en las comunidades autónomas. Por ejemplo, si nos puedes contar cómo pueden las comunidades autónomas desarrollar el pacto social. Bien, la cuestión que se plantea en el desarrollo autonómico del pacto social es muchas veces aterrizar estas medidas a nivel autonómico, porque tenemos que recordar que bueno, no estamos ante un pacto de Estado que disponga reformas normativas concretas, sino que digamos es un acuerdo en el que se trata de pues que distintas administraciones pues lo desarrollen. Yo creo que se podría aterrizar el pacto a nivel autonómico con tres medidas que son simples pero que pueden tener mucho calado. Una primera sería tratar de institucionalizar una respuesta al VIH que esté basada en derechos. Y esto para completar la respuesta sanitaria que le hemos dado hasta ahora al VIH y que tanto éxito ha tenido. Sería tratar de conseguir ese cuarto 90 o ese cuarto 95, aunque ahora ya son más de 4,95. Pero bueno, sería esa idea de tratar de que las personas con VIH tengan o no tengan la carga viral indetectable, pues incrementen su calidad de vida. E indudablemente la calidad de vida pasa por no sufrir ningún tipo de discriminación. Una segunda medida sería la de adoptar y adaptar todas las normas jurídicas, las políticas y, muy importante, los protocolos internos para que sean sensibles a la no discriminación por razón de VIH. Esto lo que va a exigir, como antes comentaba Ana, es hacer una revisión profunda del sistema jurídico español, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Y una tercera sería el desarrollo de acciones de sensibilización en muchos ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito privado, sobre la no discriminación por razón de VIH, de forma directa, indirecta o por asociación. Es muy interesante en esta creación de la de respuesta al VIH basada en derechos, y podría ser utilizada como una buena práctica, la reciente aprobación en Cataluña por la Generalitat de la Ley 19/2020 de 30 de diciembre de Igualdad de Trato y no Discriminación, porque en su artículo 1, donde se establece el objeto, señala que su finalidad es evitar cualquiera de las formas de discriminación que toman por pretexto los siguientes motivos, y añade el estado serológico. Yo creo que esa referencia al estado serológico, a la posible serofobia que pueda existir, es algo que hay que anotar y tomar en consideración por las comunidades autónomas, pero también por parte del Estado. Es muy interesante las distintas medidas de protección que establece la ley, la creación incluso de un organismo de protección y promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, y algo que va a ser muy importante para las asociaciones que en el ámbito autonómico trabajan por la defensa y promoción de los derechos de las personas con VIH, porque en el artículo 26.2 se les reconoce,
se le reconoce la digamos la legitimidad en el ámbito administrativo para defender los derechos de personas con VIH que hayan sido discriminadas, ¿no? Es decir, podrán ser consideradas personas interesadas en los procedimientos administrativos, lo cual pues es un paso muy interesante en esa dirección de crear una respuesta basada en derechos. Pues muy interesante, Miguel Ángel, toda esta información que estás compartiendo esta mañana con nosotros. Yo creo que sobre todo también muy útil para esas asociaciones y también para implementar el pacto a nivel más micro, a nivel más de las propias comunidades autónomas. Miguel Ángel, ¿en qué materias pueden o podrían las comunidades autónomas desarrollar sus competencias? Pues creo que sería muy interesante, habría muchas, ¿no? Es decir, porque claro, las comunidades autónomas son entes que tienen unas competencias normativas muy amplias. Pero me centraría en tres que pueden tener una gran repercusión. La primera es algo histórico, ¿no? Que es la propia calificación legal del VIH como enfermedad contagiosa o infectotransmisible. Porque esta calificación legal, es decir, esta eliminación del el VIH como enfermedad infectocontagiosa, como ha hecho, por ejemplo, la Comunidad Valenciana en algún documento normativo, que no tiene un gran rango jurídico y eso la puede hacer que pierda cierta eficacia, pero sí sería muy importante que esto las comunidades autónomas se lo tomaran en serio, porque estas cláusulas de exclusión de las personas que tienen, aunque se siga utilizando el término padecen, como ahora veremos, que tienen o padecen enfermedades infectocontagiosas, aparecen en las normas más variopintas. Un ejemplo es esta, que es un decreto, el decreto 74/2005 de la Comunidad de Madrid, donde se aprueba el reglamento del servicio de transporte público, que antes se señalaba, ¿no?, las licencias de los taxis. Muchas veces son a nivel local, pero esta es la norma de carácter autonómico. Si os fijáis en el artículo 31, la obtención del permiso para ejercer la profesión. No padecer enfermedad infectocontagiosa. El problema de esto es la interpretación. Y una cuestión en la que el pacto también incide, que creo que es muy importante, que es el contenido de los certificados médicos, que hay que presentar en muchas ocasiones para poder acceder a una determinada prestación o tomar posesión de un puesto de trabajo o acceder, por ejemplo, a una licencia de conductor de taxi. Un segundo punto en el que creo que las comunidades autónomas pueden hacer un gran trabajo es la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad. Hay que, creo, desterrar del lenguaje de los derechos la idea de consumidor vulnerable. Yo soy un consumidor y posiblemente no sea vulnerable. Es la situación y la posición social que ocupo la que hace que esté en una situación de vulnerabilidad. Y aquí, como luego veremos en un ejemplo, es muy importante proteger esa situación de vulnerabilidad en la que se puedan encontrar las personas con VIH, porque sí que es cierto que estamos encontrándonos con muchos casos. Lo señalaba Ana, el caso de los seguros, creo que es una cuestión importante, aunque tiene una legislación específica, que es la ley de contrato de seguro. Y luego otra cuestión donde se debería centrar mucho las comunidades autónomas, porque es uno de los casos que más sorprenden a los estudiantes y a las estudiantes que hacen sus
las prácticas y que colaboran en la clínica legal es cuando la discriminación se produce en el ámbito de la sanidad. Es algo que incide el pacto, es algo sobre lo que está muy preocupado también ONUSIDA con documentos específicos. Y fijaos que este caso es un caso real que claro, cuando te llega uno de estos, piensas que quizás también existan los unicornios, porque es un caso de discriminación por asociación en un hospital público de Madrid, donde se le aplica el protocolo interno, por eso hablaba antes de la sensibilidad de los protocolos internos, se le aplica el protocolo interno donde se establece que aquellas personas que convivan con personas con VIH no pueden, por ejemplo, ser donantes de sangre, y en este caso era ser donante de médula. Fijaos que simplemente convivir, ni tan siquiera era relación efectiva, era una persona que simplemente lo que hacía era compartir piso. Pero no solamente eso, sino que además le dijeron que ojo con compartir toallas y otras cosas comunes en el piso. Eso en un hospital público de la Comunidad de Madrid, donde se supone que el conocimiento científico, que es el que nos tiene que servir para modificar la respuesta normativa y, por lo tanto, acabar con exclusiones que tradicionalmente se venía haciendo porque, bueno, no estaba muy clara la evidencia científica, pero es que ya tenemos una evidencia científica hiperclara desde hace muchísimos años. Entonces yo creo que esto es algo que se debería también tener en cuenta a la hora de aterrizar el pacto a nivel autonómico, estos tres ámbitos que te he señalado, Débora. Pues tres ámbitos que yo creo que han quedado muy, muy claros también para el trabajo de las comunidades autónomas, muy bien identificados. Y algunos de los casos que abordáis en la clínica legal ya los has descrito, Miguel Ángel, pero sí que nos gustaría pedirte que compartas qué casos de discriminación habéis detectado en el ámbito de las comunidades autónomas específicamente. Cuéntanos. Pues esta es una gráfica, los casos son muy variados. Esta es una gráfica que para que veáis un poco los meses, los últimos 9-10 meses del año 2020, justo coincidiendo con la pandemia, se ve claramente cómo en abril, el peor mes de la primera ola, descendió bruscamente el número de consultas. Luego en agosto, bueno, mes de vacaciones, no muy dado a que la gente, no sé si a que no discrimine, yo creo que se sigue discriminando también en agosto, pero bueno, la gente es menos dada quizás a plantear sus consultas. Luego en octubre, otro descenso, quizá coincidiendo con la segunda ola. Pero en el 63% de las consultas que recibimos hay casos de discriminación o de limitación de derechos. Los distintos tipos de discriminación. Puede ser discriminación directa, indirecta, por asociación. Y los casos son muy, muy variopintos. Algunos afectan a las comunidades autónomas, como pueden ser los casos de en los que se quiere, por ejemplo, optar a un se está dentro de la bolsa de trabajo de la en el ámbito de la educación, y entonces pues tienes que presentar un certificado, y entonces temes que en ese certificado el personal sanitario quiera hacer constar tu condición de salud, y entonces pues tienes miedo, y claro, ese miedo al final pues también afecta a tu calidad de vida. O como el caso que vamos a ver a continuación, y con el que de alguna manera quiero mostrar esa situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar las personas con VIH, y que además va a depender de la comunidad autónoma.
lo cual nos introduciría una cuestión muy interesante, que es la discriminación por código postal. Dependiendo de dónde vives, pues así te tratan. Puede ser, esta discriminación por código postal puede ser a nivel macro o micro. Es decir, incluso dentro de la misma ciudad se pueden producir estos casos. Es un caso que llegó en el que se afectaba a un trato diferenciado, un trato discriminatorio, porque habían ido a un estudio de tatuajes y cuando están firmando el consentimiento informado y demás, pues con buena fe, lo cual la persona con UBS se podría haber callado, ¿no? Pero no, con buena fe dice, no, pues tengo VIH, estoy en tratamiento, estoy indetectable, y entonces el tatuador le dice que no se lo hace, porque, claro, como trabaja con agujas, el riesgo de contagio es mayor. Claro, esto, la situación que nos trasladaba este usuario es, bueno, esto está justificado. Nuestra sorpresa cuando analizamos esta consulta, que hace muy poco pues también nos ha llegado una que nos han trasladado los compañeros de Imagina Más, pues nos hemos dado cuenta que es que depende de la comunidad autónoma. En Madrid no vas a tener ningún problema porque no hay una norma que lo especifique. Ojo, puntualizo lo de no vas a tener ningún problema. Puedes tener algún problema, ¿vale? Pero no hay una ley, no hay una norma que lo respalde. En cambio, en Andalucía tenemos este decreto, el decreto 71/2017, que regula pues las técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea, piercing, donde pues se establecen distintos apartados, bueno, cómo son los métodos de esterilización, cómo son los métodos de limpieza y desinfección, que se tienen que respetar las normas básicas de protección y prevención en la transmisión de enfermedades, que se deberán aplicar barreras de protección frente a salpicaduras de sangre, ¿no? Es decir, se tendrá que utilizar, por ejemplo, pues mascarillas, se tendrán que utilizar gafas o pantallas, con todas las personas. Voy terminando. Requisitos para la persona aplicadora, vacunada la hepatitis, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando se tiene que informar de las contradicciones, se dice que una de las condiciones que pueden estar contraindicadas es personas portadoras de VIH, lo cual ya el lenguaje también nos indica. Y aquí está la cuestión que es de traca. La persona aplicadora se podrá negar a llevar a cabo la aplicación de las técnicas cuando se produzca alguna situación o a la vista de la situación de contraindicación, es decir, una discriminación amparada por la ley. Porque cuando buscamos información sobre la evidencia científica nos dice que no existe. Muchas gracias, Miguel Ángel, también por compartir estas experiencias que ocurren en el día a día, por hacernos llegar la realidad a la que se enfrentan las personas que viven con el VIH y por hacernos llegar todos estos casos de discriminación que intentáis combatir desde la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá. Así que muchas gracias por vuestro trabajo, enhorabuena como siempre por todo el trabajo y por toda la labor que hacéis, y también muchas gracias por compartirnosla y por ayudar a las comunidades autónomas a impulsar la implementación del pacto social a través de estas ideas que después se materializan también en medidas legislativas, ¿no? Que al final es un poco el motor del cambio a futuro. Quiero recordar a todas las personas que nos estáis siguiendo que podéis ir dejando vuestras preguntas y vuestras consultas, porque al final de esta mesa vamos a tener la oportunidad de hacérselas llegar a nuestros tres participantes. Y ahora vamos a saludar ya a Julio Gómez. Él dirige Trabajando en Positivo. Bienvenido, Julio. Buenos días. Buenos días.
Y vamos a empezar también en tu caso, aunque es tremendamente conocida, pero presentando Trabajando en Positivo y la labor que desarrolláis desde vuestra entidad, Julio. Bueno, gracias, Débora. Iniciar como el resto de compañeras y compañeros agradeciendo a Cesira la invitación a esta jornada. Y bueno, como valenciano también recordar la figura de Begoña, que lógicamente ha formado parte y forma parte de la historia del activismo vinculado a la UIH. Y bueno, pues esta jornada también tiene que ser dedicada a ella. Trabajando en Positivo somos una red de 20 organizaciones que estamos presentes en 13 comunidades autónomas diferentes y bueno, que nuestro objetivo es la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con VIH. Nuestras actuaciones están basadas en la participación comunitaria, en la perspectiva de género y, como no, en los derechos humanos. Y para ello trabajamos tanto apoyando a las personas con VIH en la defensa de sus derechos a través de un servicio de asesoría jurídica en VIH y trabajo, un servicio específico sobre VIH y trabajo. Y también trabajando sobre las competencias para la búsqueda de empleo. Trabajamos también con empresas y con otros agentes pues, para favorecer lo que ha sido una de las lecciones aprendidas en la respuesta al VIH, y es que las respuestas más efectivas tienen que contar con la participación de todo tipo de agentes, tanto organismos públicos, empresas privadas, las sociedades científicas, la sociedad civil, etcétera. Y, lógicamente, pues también indicar y señalar nuestro trabajo en incidencia política, que ya ha salido reflejado a lo largo de las intervenciones de Ana y Miguel Ángel, por ejemplo, y también las campañas de sensibilización. Supongo que para todas es conocida Yo Trabajo Positivo, pero bueno, también por el día en el que estamos, insistir en la campaña que hemos impulsado en el día de hoy, por el Día de la Cero Discriminación. 40 años de VIH, 4 décadas de discriminación. Muchas gracias, Julio. Enhorabuena también a vosotros por todo el trabajo que desarrolláis desde vuestra entidad. Esperamos al final de tu intervención también que podamos compartir esa campaña y que todos los asistentes a estas jornadas puedan verla. Julio, contigo vamos a hablar de diversas acciones a través de las cuales las comunidades autónomas podrían contribuir a poner en práctica las medidas dirigidas a la reducción de la discriminación laboral que contempla el Pacto Social. Y vamos a empezar hablando, si te parece, de lo que tiene que ver más con la función pública y otras medidas de discriminación institucional. Bien, voy a apoyarme en una presentación. Bueno, las tres primeras medidas, nosotros planteamos que la importancia que tienen las comunidades autónomas a la hora de que el pacto social sea una política real, e insistimos en las tres primeras medidas, que son tres primeras medidas en las que tienen mucho que ver las comunidades autónomas. Como dices, una que ya salió referida tanto por Miguel Ángel como por Ana, es la función pública y, sobre todo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí queremos reconocer que, aunque el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018 es, dijéramos, el gran paso que dimos para eliminar el VIH como causa de exclusión médica para el empleo público a nivel estatal, sí que es verdad que hay que reconocer que en octubre de 2018, es decir, un mes antes, el gobierno valenciano se convirtió en el primero en el Estado español en permitir el acceso de personas con VIH en fase asintomática a las policías locales de toda esta comunidad autónoma. ¿Vale? Hay que recordar que las policías locales y bomberos se rigen por normativa autonómica. Como digo, este fue un gran precedente para el acuerdo del Consejo del 30 de noviembre de 2018, que sí que establecía esta medida para todo el Estado español. Tenemos que decir que, más allá del cambio normativo, o del acuerdo del Consejo de Ministros, realmente lo que queremos destacar es que este acuerdo del Consejo de Ministros se ha llevado a cabo. Es decir, y esto creemos que es muy importante a la hora de animar a las comunidades autónomas a adoptar medidas similares a esta. No es tan importante, aunque lo es, el aprobar
dijéramos, este cambio normativo, sino sobre todo asegurar que se lleva a cabo a la práctica. Y en este caso podemos decir que a nivel estatal, entre 2019 y 2020, lo que hemos podido hacer es actualizar los cuadros médicos de exclusión para cuerpos y fuerzas de seguridad como instituciones penitenciarias, centros de docentes de formación militar, Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, y en estas convocatorias se ha señalado que el diagnóstico por VIH nunca deberá argumentarse como motivo de exclusión de un o una aspirante. Hay que tener en cuenta que algunas de estas convocatorias, los cuadros de exclusiones de estas convocatorias, se regían por reales decretos o por normativa, por ejemplo, del año 1988. Es decir, que hemos conseguido cambiar algo que históricamente, bueno, era una reivindicación histórica, como también señalaba Ramón en su vídeo, y que creemos que ha sido un gran avance. Como os decía, la Comunidad Valenciana, en octubre de 2018, fue la primera, dijéramos, que dio un paso. Dijéramos que ese paso se consolidó en julio de 2019, porque ya aprobó, dijéramos, unas nuevas bases, un decreto con unas nuevas bases, ya para el acceso a la policía local de toda la comunidad. El de octubre se refería más a policías que ya formaban parte de las policías locales de toda la Comunidad Valenciana, y este decreto era ya para favorecer el acceso de personas con VIH a las policías locales. Tenemos que decir que la Comunidad Valenciana fue la primera, pero afortunadamente no ha sido la única, y otras comunidades autónomas como Canarias o La Rioja, Navarra y Cataluña han replicado el acuerdo del Consejo de Ministros en el ámbito de sus competencias. Y bueno, tenemos a Andalucía, que ha asumido ese compromiso, o así lo ha hecho, lo ha dado a conocer mediante alguna nota de prensa, pero que bueno, que en estos momentos está pendiente de llevar a cabo. Entonces, como veremos en otros aspectos, los compromisos muchas veces es necesario llevarlos a cabo para que realmente sean compromisos reales. Hay un segundo aspecto que ya ha comentado Miguel Ángel, que son las ordenanzas sobre licencia de taxis. Bien, pues hay diferentes ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia o Zaragoza, donde existen ordenanzas municipales que establecen no padecer enfermedad infectocontagiosa que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión, ¿no? Bueno, pues en este sentido sí que animamos a todas las comunidades autónomas a que hagan un análisis de las ordenanzas municipales que existen sobre licencia de taxis en su ámbito de competencias autonómico, para identificar estas posibles, dijéramos, exclusiones. Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza son las que hemos podido identificar, también porque tenemos entidades en cada una de estas ciudades, pero no sabemos si pueden haber otras ciudades en las que pueda haber esta limitación, con lo cual animamos a las comunidades autónomas a que lo hagan. ¿Por qué decíamos la importancia de la implantación de los acuerdos que se lleven a cabo? Pues bueno, pues tenemos un ejemplo muy claro. El 20 de diciembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó revisar las regulaciones para el ejercicio del taxi. Y bueno, pues más de 2 años después todavía no se ha llevado a cabo esta modificación. Con lo cual, bueno, pues sí que igualmente animar a las comunidades autónomas que, más allá de asumir compromisos o acordar compromisos, pues que lo lleven a cabo, que son más importantes que eso, ¿vale? Y, por último, también entendemos que hay una práctica, esto ya no es un cambio de normativa, no sería, en los dos anteriores serían, dijéramos, la respuesta ante las situaciones que nos encontramos, sería hacer modificaciones normativas. En este caso, que es el dictamen técnico facultativo, la solicitud del dictamen técnico facultativo a efectos de empleo a personas con discapacidad por VIH, no es un cambio normativo lo que necesitamos, es un cambio de prácticas. ¿Por qué? Porque en el 2016, por ejemplo, ya la Agencia Española de Protección de Datos, en un informe que le pedimos desde Trabajando en Positivo, señaló que la solicitud del dictamen técnico facultativo a efectos laborales, dijéramos que era excesivo y podía vulnerar la normativa sobre protección de datos, ¿vale? En septiembre de 2018 y con este informe, una de nuestras entidades, CASDA en Castellón, organizó una reunión entre diferentes organismos públicos de la Comunidad Valenciana, con competencias en empleo y en bienestar social e igualdad. También participaron sindicatos y organizaciones sociales. Y bueno, identificamos 4 medidas que son 4 medidas complementarias. Es decir,
dijéramos que depende de la decisión que se tome a nivel autonómico, de si eliminar por completo la solicitud de aditamento técnico facultativo o simplemente cambiar determinadas prácticas. Pero, por ejemplo, cuatro medidas que ya digo no son, o sea, pueden ser complementarias. Una es incorporar explícitamente la prohibición de la solicitud de aditamento técnico facultativo para acreditar la condición de persona con discapacidad a efectos de empleo. Otra es elaborar y entregar de oficio en todas las comunidades autónomas un certificado de capacidades. Eliminar, por ejemplo, el ítem de código de enfermedad en el certificado de capacidades para que, por ejemplo, en el caso de las personas con un VIH no coste la enfermedad en este certificado de capacidades. Y por último, también la incorporar la posibilidad de que la autorización, dijéramos, a los servicios de empleo para conocer o para acceder a información sobre el tipo de discapacidad que tiene la persona sea a nivel directo entre el servicio de empleo y no la persona y la persona con discapacidad y no a través de las empresas como es ahora. Gracias, Julio, muy interesantes todas estas acciones propuestas para enfrentar la discriminación institucional. Y, Julio, también estáis pidiendo que se realice una guía de recomendaciones para profesionales sanitarios cuyo desarrollo sería clave el trabajo de las comunidades autónomas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta acción. Pues mira, igualmente, es decir, en este caso lo que consideramos es que es necesario actualizar la guía de recomendaciones para profesionales sanitarios con VIH, por supuesto a nivel estatal. La última guía de referencia que tenemos es del año 2001, han pasado más de 20 años desde su aprobación. Y bueno, además es que es una necesidad que se ha puesto sobre la mesa ya desde el año 2013. Ya el Plan Nacional sobre el SIDA, por ejemplo, en 2013 lo incluye en el Plan Estratégico 2013-2016. Y desde 2015 ha aparecido siempre como una acción a realizar en cada uno de los planes anuales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una guía que consideramos muy importante, fundamentalmente por un motivo. Y es que el 46% de la población en España cree que las personas con VIH no deberían trabajar como profesionales sanitarios. Claro, aquí lo que entendemos es que la guía de recomendaciones, en la que lógicamente deberían participar en su elaboración las comunidades autónomas, pero sobre todo en su difusión, lo que entendemos es que necesitamos una guía de recomendaciones que pueda ser actualizada, lógicamente, y que pueda ser, dijéramos, el motivo o el argumento para incidir mucho en este dato, ¿no? En que las personas con VIH no deberían tener ningún problema para desarrollar prácticamente la mayoría de las ocupaciones o tareas sanitarias. Hay una ciertamente hay una limitación en unas prácticas que son los procedimientos invasivos predisponentes a exposición, que se llaman PIPES. Pero también dijéramos que en el caso de las personas con VIH en situación indetectable, esta limitación tampoco sería, dijéramos, correcta. Con lo cual, este es principalmente uno de los mensajes que creemos que la guía debe de incorporar, que el concepto de indetectabilidad, que lógicamente en el 2001 no era conocido, y que sí que puede ser importante para resolver la única limitación en la que, bueno, pues la evidencia científica demuestra que podría haber un riesgo de transmisión del VIH de los profesionales sanitarios a los pacientes, que son los PIPES. Pero en el resto de tareas o profesiones sanitarias no debe haber ninguna limitación y creemos que pues esta guía de recomendaciones sería muy oportuna para dejar esto clarísimo y también para clarificar la indetectabilidad en relación a las PIPES que se ha recogido en otras guías de otros países que están mucho más actualizadas que la nuestra. Y sobre todo para incidir en este dato, ¿no? En que casi el 50% de la población española considera que una persona con VIH no debe ejercer como profesional sanitario. Muchas gracias, Julio, también por esta propuesta muy dirigida a los profesionales sanitarios con el VIH, y también tenéis otra propuesta para mejorar la coordinación entre entidades. Julio, cuéntanos un poco en qué consiste. Pues sí, como,
Como ha comentado Débora al principio, uno de los principios de nuestras actuaciones es la coordinación y la cooperación con empresas y con agentes de todo tipo, entre ellos los sindicatos. Y precisamente el pacto social, una de las acciones que plantean como dentro de las políticas para reducir la discriminación laboral, es favorecer iniciativas que favorezcan esta coordinación, esta cooperación. Nosotras desde Trabajando en Positivo queremos incidir sobre todo en nuestro proyecto En Positivo RSC, que es el que a través del que ofrecemos a las empresas y a otras instituciones la posibilidad de colaborar tanto en la contratación de personas con VIH y en situación de exclusión social y con dificultades para el empleo, como en la generación de estrategias dirigidas a la promoción de la diversidad y de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y también la gestión de acciones de voluntariado corporativo para, bueno, pues sobre todo vincular las políticas de voluntariado corporativo de las empresas con nuestras acciones, por ejemplo, dirigidas a mejorar las competencias personales y profesionales para la búsqueda de empleo de las personas de las más de 3.000 personas que apoyamos cada año en la búsqueda de empleo. Y bueno, como avance de lo que vamos a hacer desde Trabajando en Positivo para mejorar esta coordinación y esta cooperación, os presentamos el documento de 10 claves para la actuación empresarial ante la respuesta al VIH en el contexto de la COVID-19, que bueno, pues es la propuesta que hacemos nosotros desde Trabajando en Positivo a las empresas para orientar sus políticas de RSC a la respuesta al VIH y sobre todo para convertir los derechos humanos en un elemento clave de estas políticas. Pues muchas gracias por compartir con nosotros este documento, esta iniciativa, Julio. Y por último, en el área de favorecer servicios también tenéis propuestas de acciones. Cuéntanos. Sí, bueno, aparecen igualmente en el Pacto Social dos tipos de acciones dirigidas igualmente a reducir la discriminación laboral. Por una parte, los servicios de apoyo y orientación laboral, que, por ejemplo, nosotros desde Trabajando en Positivo desarrollamos a través de 16 de nuestras 20 entidades en 9 comunidades autónomas y en 11 provincias diferentes. Y bueno, pues, por ejemplo, lo que podemos destacar es que en este año 2020 pasado, que fue tan difícil para el tema del empleo, las personas que han conseguido un puesto de trabajo a través de la labor de estas entidades son 676, con lo cual entendemos que es un número muy importante para el contexto que nos ha tocado vivir y bueno, que demuestra la apuesta de nuestras entidades por el apoyo al empleo, la búsqueda del empleo y por favorecer la inserción laboral de personas con dificultades para trabajar. Para ello tenemos un modelo de buenas prácticas que hemos diseñado conjuntamente con nuestras entidades y tenemos ese modelo, lo evaluamos en el año 2018 y por ejemplo pudimos demostrar que el 91% de las personas que participaban en nuestras acciones de orientación laboral mejoraba su situación sociopsicológica tras una participación de al menos 6 meses en nuestras acciones y que un 56,9% mejoraba su situación laboral, frente al 24% del grupo control que no participaba en nuestras acciones, con lo cual entendemos que, bueno, pues tenemos a un gran número de personas a las que apoyamos con un modelo que hemos trabajado conjuntamente con nuestras entidades y un modelo que hemos evaluado y que ha demostrado su efectividad. Y la última, por ejemplo, actividad es el servicio de asesoría jurídica gratuita. Una de las acciones que plantea el Pacto Social es ofrecer servicios de asesoría jurídica gratuita a las personas con VIH como medida para ampliar y garantizar su protección de derechos. Y bueno, en este caso nuestro servicio está muy dirigido a situaciones de vulneración de derechos en el ámbito laboral, es una asesoría jurídica específica sobre VIH y trabajo. Y lo que hacemos es no solamente ofrecer información a nivel de asesoramiento, sino que tenemos la capacidad de, dijéramos, asumir un caso desde el principio hasta el final para emprender acciones legales o para resolver también la situación mediante soluciones extrajudiciales a través de la gestión de servicios o de acciones de mediación.
Pues muchas gracias, Julio, también por describirnos toda la labor que estáis desarrollando, también por hacernos llegar esas propuestas. Antes de cerrar tu intervención, estamos deseando que compartas con nosotros la campaña que habéis desarrollado desde Trabajando en Positivo por este día 1 de marzo, que como sabéis es el día de la cero discriminación. Así que cuando quieras, estaremos encantadísimos. Muchas gracias por esta campaña, enhorabuena por esta iniciativa que ya me imagino que estáis compartiendo a través de las redes sociales, Julio. Imaginas bien, muchas gracias, Débora, por facilitarnos este espacio también para poder compartirla. Bueno, seguimos hablando con nuestros tres invitados de esta mesa. Y ya estamos casi cerrando la mesa, pero todavía no nos vamos. Ya veis que tengo la tablet en mi mano porque estoy esperando a que ya compartáis todas las preguntas que tengáis para nuestros tres invitados a través del chat de la plataforma. Pero antes de pasar a la rueda de preguntas, quería preguntaros a cada uno de vosotros cuáles son los siguientes pasos que vais a llevar a cabo desde cada una de vuestras entidades, tanto para ayudar a la implementación de estas medidas en las comunidades autónomas como para la implementación del pacto de una forma más genérica. Bueno, Ana, vamos a empezar por ti. Ya nos has adelantado buena parte de este trabajo, pero yo creo que estaría muy bien cerrar un poco con un breve repaso, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, Débora, pues desde la Secretaría del Plan Nacional sobre SIDA vamos a continuar liderando e impulsando las acciones enmarcadas en el Pacto Social. Continuaremos estableciendo alianzas y sinergias con distintos sectores entre los que se encuentran las comunidades autónomas. Para ello continuaremos trabajando con el Comité Coordinador del Pacto Social. Realizaremos el seguimiento de la puesta en marcha de este acuerdo del Consejo de Ministros, así como el cumplimiento en las comunidades autónomas del acceso de las personas con VIH a los centros residenciales. También seguiremos visibilizando la situación del estigma y la discriminación de las personas con VIH a través de nuestro plan de comunicación online y seguiremos impulsando que aumenten el número de las adhesiones al mismo. También, impulsaremos la colaboración con otros ministerios, como he comentado antes, o con entidades para dar respuesta a las distintas situaciones de discriminación que todavía se producen. Uno de los grandes avances que ya ha comentado la Secretaría de Estado y he comentado yo en mi intervención, es realmente que se vayan haciendo las acciones, que se vayan desarrollando las acciones enmarcadas en este convenio que está a punto de firmarse de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, CESIDA y la Universidad de Alcalá. Muchas gracias, Ana. Y ahora le vamos a preguntar a Miguel Ángel desde la Clínica Legal qué pasos van a seguir de cara al futuro. Cuéntanos, Miguel Ángel. Miguel Ángel, tienes que encender el micrófono porque no te oímos. Justo, ahí, gracias. Efectivamente, sí. Hablo fuerte, pero no tanto. La acción que queremos desarrollar ahora mismo, que tenemos sobre la mesa, es seguir
con uno de nuestros trabajos que más impacto están teniendo, que son unos folletos que editamos en 2019, en 2020, con información legal básica dirigida a las personas con VIH. Estos folletos se pueden descargar gratuitamente de la página web de la clínica, del pacto social y también desde la página web de CESIDA. Seguiremos pues con el día a día de las consultas, porque prácticamente todos los días nos llega una consulta que hay que atender. A los buzones de correo electrónico a los que pueden escribir las personas con VIH, que si me permites los voy a recordar. Son cesida@clinicalegal.org o bien clinicalegal@uah.es. Es un trabajo, como antes he señalado, gratuito y esto también está abierto a las asociaciones. Creo que es destacable una de nuestros últimos logros a una de las asociaciones, que es CAEX, que hemos conseguido un servicio jurídico pro bono por parte de uno de los posiblemente despachos de abogados más grandes de España en el ámbito laboral, que necesitaban un asesoramiento jurídico muy especializado, y entonces a través de la Fundación Pro Bono España pues hicimos la mediación. Y eso básicamente es lo que queremos seguir en los próximos meses, teniendo en cuenta a ver si ya logramos firmar el convenio y darle formalidad. Ojalá que así sea y ojalá que os ayude a impulsar todo ese trabajo que desarrolláis desde la Clínica Legal VIH. Y por último, Julio, ¿vosotros hacia dónde estáis encaminando vuestro trabajo? Cuéntanos. Bueno, como tanto han dicho Ana como Miguel Ángel, dentro de los proyectos, dijéramos, que forman parte del convenio firmado, entraría también un trabajo a realizar por Trabajando en Positivo, dirigido a crear, a adaptar, dijéramos, un manual de buenas prácticas empresariales a las empresas públicas y al empleo público, y hacer también un estudio de percepción sobre el VIH en las empresas. Pero bueno, por el tipo de jornada en la que estamos y donde el protagonismo fundamental es el de las comunidades autónomas, lo que dejaría, dijéramos, como intervención es que Trabajando en Positivo ha estado detrás de los cambios que se han generado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana con el tema de las policías, del cambio de normativa de las policías locales. Hemos estado en el acuerdo, lógicamente, del Consejo de Ministros. Como ha dicho Ana, éramos la entidad interlocutora en representación del resto de asociaciones de pacientes. Hemos estado, dijéramos, orientando a las entidades de Cataluña en ese pacto social, dijéramos, que han desarrollado en Cataluña, y que una de las acciones también ha sido el replicar, dijéramos, el acuerdo del Consejo de Ministros. Con lo cual, yo animo a las comunidades autónomas a que cuenten con Trabajando en Positivo, pero sobre todo con nuestras entidades en las 13 comunidades autónomas en las que estamos presentes, para conseguir esos cambios, para las 7 medidas que les hemos planteado durante nuestra presentación, pues que intenten llevarlas a cabo y que cuenten con nosotras y con nuestro asesoramiento para ello. Tenemos que decir que de las 7 medidas, 5 no suponen una inversión de recursos económicos específica, es decir, son modificaciones normativas o son cambios de determinadas prácticas o acciones, dijéramos, de comunicación. Y bueno, simplemente, lógicamente, insistir en que sí que la parte de orientación laboral o la parte de asesoría jurídica pues conllevaría una inversión económica que es necesaria, lógicamente, para poder llevar a cabo las actividades más de atención individual. Pero bueno, que sobre todo el resumen es que cuenten con nosotras y con nuestras entidades para llevar a cabo esas acciones que creemos que son totalmente posibles en este contexto.
Muchas gracias a ti también, Julio. Gracias a los tres también por esa disponibilidad a ayudar, ¿no?, en la implementación de este pacto social. Quiero compartir con vosotros algunos de los comentarios que nos están llegando a través del chat de las personas que nos están siguiendo desde distintos lugares de España. Por ejemplo, nos escribe Cándida Álvarez, que nos dice: excelente jornada. Mi nombre es Cándida, ella trabaja en Agavi, que tiene sede en Vigo. Estamos por la labor de participar en el Comité de Entidades de las Comunidades Autónomas. Y muy interesados están también en recibir más información para realizar incidencia del Pacto Social en su comunidad autónoma, en este caso en Galicia. Así que ahí dejamos ese ofrecimiento de Cándida. Y también nos pregunta Silvia, también de esta ONG, de Agavi, si existen recomendaciones para los sanitarios respecto de la discriminación de los pacientes en el sistema sanitario actualizadas. No sé si hay alguna información con este respecto a esto. No sé si nos podéis contar algo, Miguel Ángel o Julio. Sí, Miguel Julio. Ángel. Vale, no, yo... Sí, Miguel Ángel. Sí, no, no, Julio, tú. Cuéntanos. No, vamos, yo de hecho iba a pasar la palabra a Miguel Ángel, porque creo que una de las intervenciones que están relacionadas, o una de las acciones o de los proyectos que están vinculados al convenio del Pacto Social va dirigida precisamente a esa formación de profesionales sanitarios, ¿no, Miguel Ángel, si no me equivoco? Sí, es algo que ya hemos hecho en otras ocasiones, es tratar de alguna manera de ayudar al personal sanitario a traducir en términos jurídicos lo que es la evidencia científica, ¿no? Y también de alguna manera solventar alguna duda que a veces tienen, porque bueno, son prácticas heredadas de antiguo, que siempre se ha hecho así, y entonces pues pensamos que esto es así. Esa es una de las medidas que más nos gustan hacer, ¿no? De trasladar esa información, esas recomendaciones jurídicas a distintos sectores, ¿no? Ya sea en el ámbito sanitario, a los profesionales sanitarios, pero también a las personas con VIH, porque dentro de poco vamos a tener una acción de Street Law con una asociación en Madrid, ¿no? con apoyo positivo. Y algo que es también sobre lo que queremos incidir, que es la formación de profesionales jurídicos, los distintos operadores jurídicos, para que conozcan la evidencia científica, y que cambien también su percepción sobre las personas con VIH y sus derechos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias también a las compañeras de Agavi, de esta ONG con sede en Vigo, que también desarrollan una labor increíble en el ámbito del VIH, y a ellas les mandamos un abrazo. Bueno, estamos ya llegando al final de esta mesa, y quería pediros a vosotros tres, ahora que os tenemos, un titular de cierre, como la gran frase, la que os gustaría resumir, o bueno, un par de frases, tampoco hay que ser tan estricto, en la que os gustaría resumir el pacto social ahora mismo, el pacto social a futuro, lo que queráis, el titular con el que queréis cerrar vuestra intervención. Ana, el micro. El micro, Ana, sí. Gracias. Sí, perdón. Mi frase, mi titular sería que el pacto social
es un o supone un importante avance en la protección de los derechos de las personas con infección por el VIH y que desde el Plan Nacional sobre SIDA tenemos claro que una de las claves del éxito son las alianzas y las sinergias con los distintos sectores y los actores para poder poner en marcha y continuar desarrollando las líneas del Pacto Social. Muchas gracias, Ana. Miguel Ángel. Pues un titular muy periodístico. Estamos en camino de conseguir la igualdad y la no discriminación por razón de VIH en España. Muy periodístico y muy esperanzador también. Gracias, Miguel Ángel. Y Julio. Yo voy a aprovechar el título de la campaña que lanzamos hoy. 40 años de VIH, 4 décadas de discriminación. La discriminación es el elemento común de estos 40 años. Ha habido muchos avances, pero lo que sí que se ha mantenido, o sea, avances en la ciencia, en el tratamiento, en el abordaje del VIH, pero lo que se ha mantenido es la discriminación. Invito a todas las personas a que vean los vídeos de las 3 personas que protagonizan la campaña durante el día de hoy. Seguiremos con nuevos vídeos, con nuevos testimonios, pero creemos que son el principal argumento para mantener el pacto social como una de las líneas principales, como un elemento fundamental de la respuesta al VIH en España. Pues muchas gracias, Julio, a ti también. Muchísimas, muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado a lo largo de esta mañana. Sin duda han sido 3 intervenciones muy útiles y yo creo que muy, muy provechosas para todas las personas que nos están siguiendo y para todas las entidades que nos están acompañando a lo largo de esta mañana. Así que muchísimas gracias a los 3 por haber participado en esta mesa y al resto de las personas que nos estáis acompañando. Ya sabéis que ahora vamos a hacer un pequeño descanso, vamos casi casi bien de tiempo y vamos a volver a las 12 en punto para encontrarnos ya con las comunidades autónomas y con las ONGs y ya para compartir experiencias que se están desarrollando desde las propias comunidades autónomas. Descansamos 10 minutos, pero volvemos a las 12 en punto. Muchas gracias por acompañarnos y ahora nos volvemos a encontrar. Thank you.
Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Muchas gracias por quedaros con nosotros. Seguimos avanzando a lo largo de esta mañana en la que estamos hablando mucho de pacto, estamos hablando de comunidades autónomas, estamos hablando de cómo implementar este pacto en las comunidades autónomas. Y antes de seguir con esta jornada, sí que quería compartir con vosotros otros comentarios que nos están llegando a través de la aplicación. Por ejemplo, Emilio desde Tenerife, que nos pregunta, nos dice que desconocía que se pudiera firmar el pacto a título individual y nos pregunta cómo puede firmarlo. Pues es muy sencillo, Emilio. Simplemente accede a la página web del pacto, que es Pacto Social VIH, y ahí vas a encontrar un link al que simplemente accediendo y poniendo tus datos ya empezarás a formar parte también a título individual del Pacto Social. De nuevo os invitamos a todos a uniros al Pacto Social, a adheriros a este pacto los que no lo hayáis hecho todavía. También nos está acompañando y también nos manda un mensaje desde esta aplicación Jorge Garrido, nuestro compañero de apoyo positivo, que nos dice felicidades por el buen trabajo y camino, parafraseando a Anthony Fauci respecto al VIH, ahora tenemos todas las herramientas para acabar con la xerofobia y los estigmas relacionados con las comunidades más afectadas, no solo con el VIH. Así que nos dice, esto es un trabajo interseccional que va más allá del virus, más allá de su clínica y que debe estar centrado en la diversidad de las personas y en nuestros derechos sociales. Seguiremos colaborando y trabajando a vuestro lado desde Apoyo Positivo. Así que un abrazo muy fuerte también a vosotros, a todos los compañeros y compañeras de Apoyo Positivo, y enhorabuena también por todo el trabajo que hacéis desde esta entidad. Ojalá que podamos volvernos a encontrar muy, muy pronto y que sea en vivo y en directo, que es como nos gusta en realidad encontrarnos. Bueno, seguimos esta mañana, estamos hablando de la implementación del Pacto Social en las comunidades autónomas. Sabemos que la pandemia por COVID-19 ha impuesto retos adicionales a los que ya os enfrentabais para llevar a cabo esta labor. Llevamos un año ya de pandemia y el objetivo de esta jornada es conocer en qué momento nos encontramos, ¿no? ¿Cómo está siendo esta implementación en distintos lugares para intentar impulsar entre todos nuevas iniciativas y la continuidad de las que ya están en marcha? Se han realizado avances en el ámbito estatal, pero sabemos que claramente sin el impulso de las comunidades autónomas el pacto no puede avanzar. La mayor parte de las competencias, ya lo sabéis, están transferidas a las comunidades autónomas, que sois las verdaderas protagonistas en este proceso de desarrollo de medidas que permitan alcanzar los objetivos del pacto. Y esa es la razón por la que nos estamos encontrando esta mañana de esta forma tan virtual, pero a la vez tan práctica, y que esperamos que desde luego que tenga un impacto a largo plazo todo lo que estamos hablando a lo largo de esta mañana. Como sabéis, el objetivo de esta jornada es mostrar cómo a través de medidas legislativas y de incidencia política, lo hemos visto con los compañeros de Trabajando en Positivo, también con los compañeros de Clínica Legal, se pueden resolver situaciones estructurales de discriminación para que podáis conocer algunas herramientas para hacerlo desde las propias comunidades autónomas. Vamos a compartir estas experiencias de las comunidades autónomas en esta siguiente mesa, y para ello
tenemos con nosotros a Joan Colom, es director del Programa de Prevención y Control de VIH, SIDA, ITS y Hepatitis Víricas de Cataluña. Tenemos con nosotros también a Carmen Zamora, del Plan Andaluz frente al VIH, SIDA y otras ITS. Tenemos a Rubén Sancho, que es secretario autonómico de Igualdad y Diversidad de la Comunidad Valenciana. Marian Bautista, que es de la Oficina de Coordinación de VIH de Extremadura, y Juan Ramón Barrios, presidente de OMSIDA de Aragón. Bienvenidos a los cinco, muchísimas gracias por compartir esta mañana de trabajo con nosotros. Es un verdadero placer contar con vuestra compañía. Vamos a ir hablando de este proceso de implementación de las distintas medidas asociadas al Pacto Social por el VIH en cada una de estas comunidades autónomas, y vamos a empezar por Cataluña. Vamos a empezar contigo, Joan. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Ceci y a ti y al Plan Nacional, también formar parte del Comité Estratégico Nacional, la oportunidad de estar hoy aquí. Seguro que tanto a ti como a todas y todos los que nos estáis escuchando nos hubiera gustado tener esta reunión presencial, pero en fin, dadas las circunstancias, efectivamente, como tú muy bien decías, es un placer compartirla, aunque sea virtualmente. Justamente, aunque sea virtualmente, tenemos la oportunidad de encontrarnos. Joan, en el caso de Cataluña, vosotros aprobasteis en 2014 un acuerdo nacional para hacer frente a la epidemia del VIH en Cataluña y contra el estigma. Y habéis desarrollado este pacto social autonómico en estrecha coordinación con la sociedad civil. ¿Podrías contarnos cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo no? En realidad, nuestra historia viene de un poco lejos. Como tú muy bien dices, hace años se aprobó el Acuerdo Nacional para hacer frente a la epidemia del VIH en Cataluña y contra el estigma relacionado, aprobado de forma unánime por todo el arco parlamentario en el Parlamento de Cataluña, en el cual se instaba a elaborar un pacto social contra la estigmatización y discriminación de las personas con VIH. Y este trabajo de sensibilización y de colaboración con el tercer sector ha sido constante y ha tenido sus frutos finales en el año 2019, donde creamos el grupo operativo del Pacto Social, un grupo motor, por decirlo de alguna forma, formado precisamente por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, nuestro propio programa y, como no, el Comité 1 de diciembre, que representa la plataforma unitaria de ONG SIDA en Cataluña. Se constituyó también una comisión delegada de la Comisión Interdepartamental. Sabéis que la Comisión Interdepartamental es un organismo colegiado, al menos en nuestra comunidad, que dirige, que aprueba y organiza toda la estructura relacionada con todo el trabajo intersectorial interdepartamental del VIH-SIDA. Y, por tanto, está formada por esta comisión delegada, está formada por departamentos del Gobierno, de la Generalidad, entidades municipales, entidades del tercer sector, organizaciones sindicales, patronales, Confederación de Intercolegial, Federación de Mutualidades de Cataluña, aseguradoras, es decir, todos aquellos, incluso miembros o grupos expertos parlamentarios y otros expertos adicionales, todos aquellos actores que pueden estar involucrados en este proyecto, ¿no? Finalmente, el Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó una resolución para este impulso de forma formal otra vez, con una aprobación clara sobre este impulso del Pacto Social. Y todo eso ha permitido que en el 2020 impulsáramos la elaboración de este Pacto Social contra el Estigma y la Discriminación, con un periodo muy concreto, 2020-2022, y que se aprobara un endecto de actuaciones que contienen los ámbitos y objetivos y líneas a desarrollar de ahora en adelante. Y básicamente estos tres ámbitos son claves, son, por un lado, la protección contra la discriminación social, sanitaria, laboral y de servicios. Una segunda línea es precisamente la prevención de la discriminación, y eso significa básicamente formación en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de todos los actores y sectores participantes, en el ámbito de los colegios profesionales, las sociedades científicas, los
de sociales. Un tercer bloque que sería la visibilidad y el apoderamiento hacia las personas que sufren o puedan sufrir cualquier problema de estas características, promocionando entidades que trabajen en el ámbito de VIH y SIDA y defendiendo los derechos de estas personas. Y, como no, incorporando un tercer elemento, que es la investigación y la difusión. Y un cuarto, que sería el cuarto punto de este, por eso el nombre de decálogo, 10+1, que sería precisamente la evaluación. Por tanto, después de eso, yo creo que, como ha dicho antes Miguel Ángel, a finales del 2020, la culminación de este proceso, la ley que comentaba, la ley 19/2020, de 30 de diciembre, sobre igualdad de trato y no discriminación, donde hemos introducido efectivamente un espacio especial y específico para la no discriminación por ningún tipo de problema ni por ningún tipo de enfermedad, pero especialmente por el ámbito serológico. Por tanto, estas son las principales acciones que hemos desarrollado hasta ahora. Muchas gracias, Joan, por tu presentación y por traernos también la experiencia del pacto en Cataluña, tremendamente interesante. Y vamos a hablar ahora con Carmen Zamora, que se va a encargar de compartirnos la experiencia de Andalucía. Carmen, estos dos años de trabajo en vuestra comunidad autónoma, en Andalucía, con el pacto, digamos que podríamos hablar de un balance positivo y también de una experiencia que, digamos, os impulsa a mejorar la implementación. Cuéntanos, ¿cómo ha sido? Sí, sí, a mejorar, sin duda. En primer lugar, muchísimas gracias, un placer compartir experiencias en unas jornadas como esta. Gracias a todos los que y a todas las que lo habéis hecho posible. Pues, efectivamente, dos años ya de evolución, quizás hemos ido más lento quizás de lo que preveíamos, éramos ambiciosos y queríamos llegar, conseguir resultados que aún no han sido posibles, pero que estamos en el camino. Yo creo que la primera parte, sobre todo el primer año, nos dedicamos más a fomentar la adhesión al propio pacto social, y ahí nos dimos cuenta de algo clave: generar alianzas con aquellas instituciones que nos parecían vitales. Son muchas las instituciones o las normativas que dependen de instituciones locales, municipales, ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Entonces, con estas nos hemos centrado especialmente en tener una colaboración más estrecha para así poder compartir con ellos la posibilidad de modificar cosas. En este sentido, nuestro mayor éxito ha sido la experiencia Fast Track. Sevilla es una ciudad Fast Track, una iniciativa que surge en París, muchos de vosotros la conocéis, y la tenemos en Sevilla y en Torremolinos, con los compañeros de Apoyo Positivo, y en Sevilla con la sociedad civil, con Adara, Fundación Triángulo, Médicos del Mundo, Atenea, pero en el que está básicamente el ayuntamiento, la universidad, la Consejería de Salud y la administración local competente. A través de ello hemos conseguido modificar muchas de las normativas, que con alguna de ellas ya la habéis nombrado aquí, y que nos era fundamental el poder tener a estas instituciones de nuestro lado. La segunda parte, quizás el último año, nos hemos dedicado más a identificar aquellas situaciones discriminatorias, aquellas convocatorias que nos han ido llegando, que vosotros mismos, muchos de vosotros de los que estáis en esta jornada, nos habéis ido comunicando. Por ejemplo, licencia de taxi, que hablaba antes el compañero. Me alegra comunicaros que esa legislación se ha cambiado, así nos lo comunica el Ayuntamiento de Sevilla, y ya os digo que a través de la iniciativa que firmamos en común, y esa legislación desde hace ya algún tiempo, no se solicita ningún documento de no padecer enfermedad infectotransmisible o contagiosa para tener una licencia de taxi. Otra cosa importante es el tema de piercing y tatuaje, que efectivamente es una legislación obsoleta, tanto en el contenido como en su léxico. Estamos en trámite de modificarla, si bien es verdad que hemos hecho previamente un estudio de cuál era el documento de consentimiento informado que se le estaba dando a los usuarios. No hay ningún modelo establecido, por lo tanto, hay libre interpretación, y lo que hemos hecho es un modelo que sirva de ejemplo, modelo que sirva de guía para todos los centros autorizados por la Consejería de Salud. Como os digo, es un paso previo para la modificación de la legislación. Otra cosa importante que no ha salido aquí es una convocatoria de julio de este mismo año,
en el que una consejería, la Consejería de Igualdad, sacaba unas plazas de personal interino, personal de trabajo social, en el que incluye una resolución que se hizo en el marco del confinamiento, en el que personas de características varias, desde mujeres embarazadas, mayores de 60 años, personas con VIH, personas con diabetes y con otras patologías, tenían una flexibilidad horaria, teletrabajo, era una serie de prioridades de beneficios laborales. Al incluirlo en una convocatoria de empleo público, se excluía a personas con VIH, por ejemplo, con diabetes o mujeres embarazadas, para acceder a esa plaza. Obviamente, a través de varios informes, Alcalá de Henares, hicimos una comunicación inmediata para la modificación de dicha convocatoria. En estos dos años nos hemos movido entre, por un lado, afianzar alianzas estratégicas y, por el otro lado, atender a esa constante demanda de situaciones discriminatorias y dar respuesta en el momento, pero también que nos sirva para el futuro. Muchas gracias, Carmen, a ti también por acompañarnos y por compartir la experiencia de Andalucía a lo largo de esta mañana. Y vamos a saludar a Rubén Sancho, de la Comunidad Valenciana. Buenos días, Rubén. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Bueno, en principio, muchas gracias por invitarnos a estar aquí en estas jornadas. Y agradeceros la invitación y sobre todo también quisiera aprovechar para saludar a muchas personas que están compartiendo estas jornadas y que han participado ya y que van a participar, que han sido compañeros, compañeras, amigos y amigas en una lucha del activismo de las personas con VIH desde hace muchos años y a los cuales a muchos no veo desde hace tiempo. Pues muchas gracias, Rubén, a ti también por acompañarnos esta mañana, en la que vamos a hablar de la experiencia de Valencia. Y en Valencia habéis trabajado mucho, especialmente en el ámbito de la discriminación institucional. De hecho, sois los primeros en España que habéis conseguido cambiar los cuadros de exclusión de la policía. Y esto se realizó mediante el decreto, voy a decir los números de leyes, por si alguien lo quiere rastrear, que tenga la referencia concreta, ¿no? Mediante el decreto 180/2018, que desarrolla la disposición transitoria primera de la ley 17/217, creo que ya no voy a nombrar ninguna ley más, así que tranquilos todos, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana. Y además también habéis trabajado para lograr el acceso de personas con el VIH a residencias de mayores. Y esto se realizó mediante una instrucción de la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, dictada Admisión y Atención de Personas con Enfermedades Infectotransmisibles, un concepto del que ya se ha hablado a lo largo de esta mañana, en centros sociosanitarios y que básicamente lo que hace es obligar a la admisión en el centro asignado de la persona con enfermedad infectotransmisible en referencia a la hepatitis B, la hepatitis C y también al VIH. Así que una experiencia claramente muy, muy dirigida a abordar la discriminación institucional. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, Rubén. Bueno, en principio, evidentemente, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana siempre ha considerado que había que trabajar desde la no discriminación y obviamente no íbamos a consentir que las personas con VIH se viesen discriminadas en el ámbito de nuestras competencias. Y al mismo tiempo, nosotros entendíamos que como consellería podíamos impulsar en el ámbito de las competencias de otras consellerías positivamente en la no discriminación y la lucha contra el estigma. En el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, como habéis dicho, efectivamente, a raíz de un caso concreto que nos puso conocimiento en su momento el presidente de Calsicova, Carlos Gómez, que nos avisó de esta situación, ¿no? De una persona que no podía ingresar a una residencia porque, aparándose en aquel epígrafe famoso de las enfermedades infectocontagiosas, entendían que no era posible. La Consejería se movilizó. En aquel momento, la directora general, Mercedes Martínez, lo que hizo fue reunirse, estudiar la situación
y evidentemente entendíamos que era una situación que había que resolverla. Y por tanto, a partir de ahí, en pocos meses, 2-3 meses prácticamente, desde que Casicova se puso en contacto con la Consellería, se dicta una instrucción que efectivamente lo que plantea es que en el caso del VIH, pero también en el caso de la hepatitis, estamos hablando de enfermedades infectotransmisibles. Y desde esa conceptualización no era admisible la no admisión de personas con VIH o con hepatitis en las residencias. En cuanto la instrucción se dictó y se hizo llegar a todas las residencias, evidentemente no hubo ningún caso más que después sea conocimiento de un caso de discriminación como estos. Por tanto, lo que se quiso también es adoptar una medida práctica que teníamos que no, que había que resolver de manera inmediata. Esta medida en realidad tiene que ver también con otra medida que has nombrado, que es el tema de la discriminación en el acceso laboral, en las convocatorias a policías locales, de la cual hablaré después, pero también la Consellería, en el ámbito de sus competencias, bueno, que hemos estado haciendo es apoyar a las entidades que trabajan en el ámbito de la no discriminación y con recursos, con servicios, con programas de apoyo a personas con VIH, la lucha contra el estigma. Pero también quisiera destacar, porque me parece interesante su conocimiento, es el tema de que en 2019 se puso en marcha lo que es la Estrategia Valenciana de Igualdad de Trato, No Discriminación y Prevención de los Delitos de Odio. Dentro de esa estrategia, se contempla también las enfermedades como un elemento que tiene eso, las enfermedades que puedan padecer las personas como un elemento que tendría que valorarse para la no discriminación. Y es una estrategia en la cual además participaron entidades del ámbito del VIH, como en su caso el Comité Ciudadano Antisida o CASDA, y que por tanto es un paraguas importante también para luchar contra el estigma y la no discriminación. En el caso de la modificación normativa que afectaba al acceso a los policías en las convocatorias que se estaban realizando, pues efectivamente ocurría que este criterio que venía muy de antiguo, venía de hace muchos años y que entendía que clasificando el VIH como una enfermedad infectocontagiosa no era posible admitir una persona con VIH o se daban situaciones extrañas en relación a las posibilidades que tenía la persona de cómo acreditar con un certificado médico que podía acceder a la convocatoria y presentarse, lo que se hizo fue trabajar con otras consellerías, con la Consellería de Justicia, en concreto con la Agencia Valenciana de Emergencias, precisamente para hacer incidencia con ellos, para impulsar ese cambio, porque era competencia de ellos. Ese impulso, tuvo que ver con una iniciativa que en su día ya tuvo el director general de Igualdad y Diversidad, José del Amo, José Francisco del Amo, que fue recogiendo las demandas del sector de la sociedad civil, de las ONGs, trasladar al órgano competente la necesidad de la modificación. Esto empezó a hacerse y a partir de cierto momento en que no avanzaban las cosas, bueno, desde Vicepresidencia y Consejería de Igualdad decimos que era importante impulsar este cambio y, bueno, tomamos un cierto protagonismo a la hora de interlocutar con la Agencia Valenciana de Emergencias para que impulsase el cambio normativo. Y finalmente se pudo producir, ¿no? Y efectivamente es un motivo de satisfacción que fuéramos la primera comunidad autónoma que lo hiciera. Muchas gracias, Rubén, por compartirnos esta experiencia y también por esos primeros pasos, ¿no?, que habéis dado y que probablemente también vayan a ayudar a otras comunidades autónomas a seguir este camino que ya empieza a estar trazado. Así que muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de Valencia. Tenemos esta mañana también con nosotros, acompañándonos, a Marien Bautista, de Extremadura. Muy buenos días, Marien. No te oímos, es como la tónica de esta mañana, que normalmente no escuchamos al principio, pero luego ya os oímos perfectamente. Esa es la buena noticia. Sí, ahora perfectamente. ¿Ahora? Sí. Venga. Estupendo. Bienvenida, Marien. Buenos días.
Buenos días, Débora. Muchas gracias por estas jornadas. Agradezco la invitación a CESIDA y al Plan Nacional por poder tener la oportunidad de participar en estas jornadas. Verdaderamente estoy aprendiendo de todos y todos los compañeros, de las ponencias que se están dando aquí. Y bueno, cada experiencia, idea y reflexión que estamos reflejando hoy, en el día 1 de marzo, del Día Internacional del Acero Discriminación, pues tomamos nota a todos y pasemos a la acción. La experiencia de Extremadura en el marco del Pacto Social de la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociado al VIH tiene como objetivo la Oficina de Coordinación de VIH con las distintas acciones que llevamos a cabo entre las instituciones de Extremadura a nivel local y autonómico y las entidades sociales, evidentemente es en consonancia con el objetivo general del Pacto Social, que es eliminar el estigma y la discriminación asociada al VIH-SIDA y garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos fundamentales y la diversidad, como no, de las personas con el VIH. Desde la puesta en marcha del Pacto Social, el 27 de noviembre del 2018, desde la Oficina de Coordinación de VIH, visibilizamos este Pacto Social y hicimos una estrategia de comunicación que normalmente lleva años ya que la llevamos a cabo, que es a través de las redes sociales, web y ponernos en contacto con entidades sociales con las que colaboramos habitualmente y con las distintas instituciones que en su día a día y a lo largo del año, directo o indirectamente, tiene que ver con la infección de VIH y lo que es la atención a las personas afectadas y en el trabajo de la discriminación, de la no discriminación y la igualdad de trato. Independientemente de esto, quería situar que la Oficina de Coordinación de VIH dependemos de la Dirección General de Salud Pública, del Servicio Extremeño de Salud. Es un organismo funcional de coordinación de los distintos programas que se llevan a cabo en Extremadura, tanto a nivel público como privado. El equipo que conformamos la oficina está un médico, una enfermera y yo como trabajadora social. Y contamos con un órgano colegiado de debate y de participación, que es el Consejo Asesor de la Infección por VIH y el SIDA de Extremadura, que tiene como finalidad la participación y prestar asesoramiento e información sobre las distintas materias relacionadas con la infección de VIH. Y está representado por diferentes departamentos de la Administración Autonómica y evidentemente representación de la sociedad civil a través de las entidades sociales que tienen relación en nuestra comunidad con el VIH, entre otros órganos. Dicho esto, nuestro marco de actuación es el plan de acción sobre el VIH y otras ITS en Extremadura que este año termina en el 2021 y empezó en el 2018 y que el objetivo principal de nuestro plan es reducir la incidencia, la prevalencia y la problemática psicosocial del VIH en nuestra comunidad, creando y fomentando una serie de recursos preventivos, sanitarios, sociales y de cooperación con el fin de paliar las consecuencias negativas que esta pandemia lleva con nosotros casi ya 40 años. Está contemplada con 4 áreas de estrategias de actuación, que engloba la información y la prevención, la atención a las personas seropositivas al VIH, la formación, investigación y la vigilancia epidemiológica y la cooperación y la coordinación con las entidades públicas y privadas. En el marco del Pacto Social sí que tenemos que decir que desde aquí se ha hecho para favorecer la igualdad de trato y de oportunidades, es la vigilancia de situaciones de discriminación y tengo que decir que se hizo un recorrido del marco legislativo a nivel autonómico y no se ha detectado ninguna situación hasta la fecha de discriminación. Evidentemente tenemos un contacto directo con las entidades sociales como es el Comité de Anticidad de Extremadura y Fundación Triángulo y otras entidades que trabajan con colectivos en nuestra comunidad que nos hacen llegar posibles situaciones que se hayan podido dar pero se han solventado sobre la marcha, ¿vale? Otra de las cuestiones que nosotros hacemos aquí es que se informe y se asesora a las personas VIH sobre sus derechos sociales, laborales y los recursos y las ayudas existentes que tenemos, la forma de el
de proceder y de acceder a lo mismo. Y si hay dificultades, nos ponemos manos a la obra para que eso no suceda. Con respecto al acceso a centros residenciales, en contacto con el SEPA, que es el Servicio Extremeño de Atención a la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, a decir que no nos han trasladado en ningún momento que se haya dado alguna situación de discriminación a la hora de acceder a una persona que vive con el VIH a un centro residencial, tanto público como privado con plaza concertada. En el pacto social queremos destacar que desde la oficina tenemos convenios de colaboración con entidades sociales, con el Comité Ciudadano Anti-Sida de Extremadura, que está adherido al Pacto Social, y con Fundación Triángulo de Extremadura, ¿de acuerdo? Y también una de las cuestiones que llevamos a cabo, que creemos que es muy importante para dar respuesta a las situaciones de discriminación que se puedan producir en el ámbito sanitario y en otros ámbitos, es la formación que hacemos desde la Oficina de Coordinación en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Salud que tenemos en nuestra comunidad, en el cual, pues bueno, ofrecemos recursos formativos a profesionales de distintos ámbitos educativos, sanitarios, social y instituciones penitenciarias, entre otras cuestiones, y la colaboración directamente con las entidades sociales cuando lo precisan, ¿de acuerdo? Evidentemente, dentro del plan de acción que tenemos de VIH-SIDA y de otras ITS en nuestra comunidad, uno de los objetivos es ofrecer los cuidados integrales a los afectados por VIH, optimizando los recursos y respondiendo de manera rápida y eficaz a las necesidades que se presenten. Evidentemente, reciben atención sanitaria y social, lógicamente el acceso al tratamiento antirretroviral, la prestación farmacéutica, y en cartera de servicios tenemos la lipodistrofia, que es la cirugía reparadora de la lipoatrofia facial secundaria como consecuencia de los tratamientos antirretrovirales. También tenemos en nuestra cartera de servicios el acceso a tratamientos y técnicas de reproducción asistida como en el eje de en boga de los derechos sexuales y la reproducción de las personas que viven con el VIH. También las personas infectadas con el VIH y la hepatitis C también se atienden sanitariamente y hacen los tratamientos, y como aquella persona que esté en un momento dado con un criterio clínico sometida a trasplante hepático. Evidentemente, acceso al sistema sanitario público de las distintas profilaxis que ya están en marcha, de la exposición ocupacional, no ocupacional y la PRE, y evidentemente facilitar y acceder a otros dispositivos sanitarios y sociales que tenemos en nuestra comunidad. Para reducir el estigma social, nos amparamos en nuestra pata importante de actuación en nuestra comunidad son las entidades sociales. Dan visibilidad a las necesidades de la personas que viven con el VIH y defienden los derechos. Para ello, pues nosotros tenemos unos convenios de colaboración con CAE, que realiza el programa de prevención, formación y sensibilización de VIH-SIDA, el programa de centros residenciales de piso tutelado, de apoyo integral biopsicosocial a personas con VIH-SIDA. También tiene programas de itinerario de inserción laboral para personas que viven con el VIH, y con Fundación Triángulo llevamos a cabo el programa de prevención de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, y con Nueva Vida, a través de la convocatoria del RDF, hasta la fecha tiene el programa de atención integral a personas afectadas por el VIH. Para promover el impacto del estigma afectado por el VIH, realizamos campañas institucionales, focalizamos mucho en el Día Mundial del SIDA, donde creamos trabajo en red y colaborativo con instituciones públicas, como puede ser en este caso el Instituto de la Juventud, el Consejo de la Juventud, el Instituto de la Mujer, a nivel local con el Ayuntamiento de Mérida, y con entidades sociales como Comité Antisida, Fundación Triángulo, Cruz Roja, Victoria Ken, MZC, que es Mujeres en Zona de Conflicto, y múltiples entidades sociales, y visibilizamos, intensificamos muchísimas actividades para visibilizar esta cuestión, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y nada, básicamente es eso. Muchas gracias, Marién, también por compartirnos todo el trabajo que estáis haciendo desde Extremadura y cómo lo estáis haciendo también en colaboración con distintas organizaciones y distintas entidades. Tenemos esta mañana también con nosotros a Juan Ramón Barrios, él es presidente de OMSIDA de Aragón. Hanso, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Pues encantados también y encantadas de tenerte esta mañana con nosotros. Y, Jancho, vosotros en Aragón habéis realizado un barrido normativo y habéis revisado todas las legislaciones que contenían algún tipo de discriminación a personas con el VIH. Es una experiencia muy interesante que además puede servir también de ejemplo para otras comunidades autónomas y nos gustaría que nos contarais cómo lo habéis articulado y cuál ha sido el resultado de esta revisión legislativa. Cuéntanos, Jancho. Vale, pues en primer lugar dar las gracias a CESIDA y a Plan Nacional de Diversidad por invitarnos a esta jornada y bueno, comentaros un poco que esto empezó en el año 2017. A finales del año 2017 pues desde SIDA detectamos algunas normativas que eran totalmente discriminatorias, como por ejemplo el acceso a las piscinas, que una persona con una enfermedad infecto contagiosa no podía acceder a una piscina, a un polideportivo, a una residencia estudiantil. Y entonces, pues bueno, notificamos esto a las administraciones, entre las ONGs, y conseguimos que el día 1 de diciembre hubiera un compromiso por parte tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Aragón para revisar estas normativas y cambiarlas. A causa de esto, o posteriormente, se creó un grupo de trabajo compuesto por asociaciones, Trabajo SIDA, por la Dirección General de Salud Pública y también el Ayuntamiento de Zaragoza, donde marcamos una serie de prioridades y vimos a ver cuáles serían los siguientes pasos a seguir. Uno de los primeros pasos, ya en febrero de 2018, se constituyó este grupo de trabajo y posteriormente vimos que lo necesario era hacer un análisis exhaustivo o lo más grande posible de todas las normativas que existían, ¿no? Entonces, ahí Javier Toledo, es coordinador autonómico de UBS Aragón, hizo un trabajo estupendo, ¿no? Donde identificamos una serie de normas totalmente obsoletas, anticuadas, que tenían que ver con el ámbito laboral, con discusiones en policía local, en bomberos, en técnicos de educación infantil, en licencias de taxis, y en el ámbito social, sorprendentemente, vimos que había también, pues, en estancias diurnas, en alojamiento, en albergues de transeúntes, en ayudas a domicilio, sabes que ya llega a domicilio por tener una enfermedad infecto contagiosa, en residencias de mayores, en termalismo, en escuelas infantiles municipales, en piscinas, polideportivos y también para el acceso a comedores colectivos, ¿no? Entonces, viendo un poquito todo este panorama, hay que decir que esta revisión hubo muchas normativas que estuvimos mirando, pero tanto autonómicas como locales, ¿no? Y municipales. Había normativas de muchos municipios de Zaragoza que actualmente obsoletas, que muchas veces en la misma convocatoria habían cortado y pegado el mismo enunciado, hablando de enfermedades como inmunograves, un término que no existe, infecto contagiosas o contagiosas, etcétera, ¿no? Ahí vimos que era muy complicado el realmente cómo intentar cambiar toda esta normativa. Entonces, paralelamente a esto, también desde ONSIDA hicimos un trabajo de conocimiento, ¿no? De dar a conocer el pacto social también, pues, a sindicatos, a organizaciones empresariales, a empresas, a universidades, y conseguimos también, pues, la adhesión al pacto de muchas de estas organizaciones y también la realización de un vídeo de compromiso con el pacto social y adhesión al mismo. Posteriormente ya nos quedamos, vimos la dificultad de cómo trasladar, cómo cambiar cada una de estas normativas, siendo que eran de ámbitos tan distintos. Entonces, ahí ya pues intervenían ya distintos departamentos, el Departamento de Interior, de Residencias, Servicios Sociales, Departamentos Laborales. Había tanta diversidad que realmente lo complicado era qué término queríamos utilizar para que se pudiera adecuar a la realidad y a la diversidad que hoy en día. Entonces, ahí la verdad, lo cierto es que nos perdimos un poco, porque era tanto el trabajo que hacer, eran tantos los departamentos que teníamos que contactar con ellos. Bueno, pues, y además, esto ya en el año pasado vino también el COVID, y sí que con los grupos de trabajo nos estuvimos reuniendo, hasta el año pasado en enero fue la última reunión,
y hasta ahora, pues bueno, se ha paralizado de momento, pero ya hemos prendido las acciones. Gracias, Hancho, por compartirnos este trabajo que habéis hecho a distintos niveles, también en el ámbito de la revisión de las legislaciones, que sabemos que habéis trabajado muchísimo, muchísimo revisando todas estas leyes, como nos contabas, y también en el ámbito de difundir el pacto y de conseguir nuevas adhesiones en vuestro ámbito de actuación, que es la Comunidad de Aragón. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por traernos también vuestra experiencia desde esta comunidad autónoma. Nos están llegando algunos comentarios a través de la plataforma online. De nuevo tenemos a Cándida, que nos dice: gracias, Rubén Sancho, he sido excluida del empleo en sanidad pública, en residencias y centros de día. Justamente el motivo alegado es que no se permitía el ingreso a residentes con enfermedades infectocontagiosas transmisibles. Soy personal sanitario. Estas noticias que nos traes de otras comunidades autónomas nos ilusionan y nos alientan a seguir trabajando. Así que ahí os hago llegar estos comentarios de otros y otras compañeras que nos están siguiendo a lo largo de la jornada de hoy, y a los demás os recuerdo que podéis hacer llegar vuestras preguntas a todos nuestros ponentes a través de esta plataforma online, y que dentro de un ratito les haremos todas las preguntas que podréis, o todas las consultas que tengáis, ¿vale?, que podremos hacérselas en vivo y en directo. Vamos a seguir hablando del pacto, de la implementación del pacto, y vamos a hablar ahora un poco de las actividades concretas. ¿En qué se ha ido materializando la implementación del pacto? Vamos a profundizar un poco más en las experiencias de algunas comunidades autónomas, y vamos a volver para ello a Valencia, vamos a volver con Rubén Sancho. Rubén, en la revisión de los cuadros de exclusión de las convocatorias de policía local en la Comunidad Valenciana, ha sido clave y fundamental la Consellería de Igualdad. ¿Podrías contarnos un poco cómo habéis trabajado en conjunto? Porque esta información creemos que puede ser muy útil para otras comunidades autónomas, ya que los cuadros de exclusión son en muchos casos competencia de las comunidades autónomas. Cuéntanos cómo ha sido esta colaboración con la Consellería de Igualdad. Pues mira, os explico. Todo surge en 2016 cuando José del Amo, José Francisco del Amo, el director general de Igualdad y Diversidad, recibe una consulta por parte del Ayuntamiento de Valencia, que estaba trabajando precisamente la convocatoria suya sobre policías locales. Y que a su vez había recibido una consulta por parte de las ONGs, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues empezamos a averiguar información y nos ponemos en contacto con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que en aquel momento era la competente con relación a la selección de policías. Y entonces, efectivamente, lo que se descubre es que, bueno, hay un cuadro de exclusiones que proviene de una orden muy antigua, de 2005, que es la que materialmente está impidiendo el acceso a policías locales. Bueno, lo que se empieza a trabajar con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, va pasando el tiempo, y aunque hay un diálogo, pues las cosas no avanzan, digamos, en la rapidez que nosotros quisiéramos, ¿no? Y es entonces cuando, en aquel momento, desde la propia vicepresidencia que dirige Mónica Oltra, en 2018, se intenta darle un impulso porque parecía que, bueno, aquello no acababa un poco de salir adelante. En ese sentido, nosotros nos ponemos en contacto con el actual también director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, trasladándole además no solo los criterios de la propia Consejería, porque en realidad eran los criterios de la Organización Internacional del Trabajo y la organización de las ONGs. Nosotros nos habíamos puesto en contacto previamente, por ejemplo, con la Clínica Legal de CESIDA, a los cuales agradezco también toda la información que nos hicieron llegar. Tuvimos mucho diálogo con las ONGs para argumentar por qué aquella disposición tenía que cambiarse, y le trasladamos a José María Ángel precisamente esta necesidad.
En 2017 se había aprobado la ley de policías locales y la ley pues, remitía efectivamente en lo que en la cuestión de la selección de los policías a aquella orden que era la que establecía los cuadros médicos. Por tanto, lo que había que hacer es, como digo, ir a la revisión de los cuadros médicos. En realidad había sintonía y voluntad política por parte tanto de nuestra consellería como de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a Emergencias para cambiar algo, que permitiese precisamente este acceso, ¿no? Por tanto, una de las cosas importantes en este sentido es no solo que trabajar en el ámbito de la modificación normativa, sino buscar una sinergia en la voluntad política. Cuando hay voluntad política, porque se entiende el marco de lo que se está planteando y se entiende políticamente que hay que cambiar esa discriminación que operaba de facto en el caso de las convocatorias de policías locales, pues al final se van sacando adelante los temas. Entonces, en ese sentido, aparte de argumentarles y enviarles cartas intentando que de alguna forma entendiesen qué es lo que había que cambiar respecto a la orden, resulta que coincidió también que desde lo que es Sanidad, la Dirección General de Salud Pública, había un informe que también apoyaba este criterio. Por tanto, de alguna forma nos sirvió también para argumentar la necesidad del cambio. En aquel momento ese informe también hablaba de otras posibilidades con relación a, bueno, pues si cuándo solicitar el certificado médico, si previo, a posteriori, etcétera, hacer mención. Pero nosotros entendíamos que al final lo mejor era cambiar la orden del cuadro médico. Muy interesante. Y al final fue muy sencillo y lo resumo brevemente. Al final lo que ocurrió es que donde decía como cuadro de exclusiones diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, que este era parte del tema que había, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas y otras enfermedades, al final lo que se hizo fue modificarlo poniendo enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomáticas que imposibiliten el ejercicio del lugar de trabajo. Es decir, no podía ser por tener VIH, sino porque las condiciones personales de esa persona con VIH, por patologías que pudiese tener, a lo mejor pudiese impedir el acceso, pero si no, había una discriminación de facto de todas las personas con VIH no fundamentada en la realidad, que en aquel momento ya sabíamos de lo que era la evolución de la infección en las personas y que al final todas las personas con VIH con un estado de salud normal son perfectamente competentes y capaces de desarrollar los puestos de trabajo que desarrollan las policías locales. Muchas gracias, Rubén, por compartirnos estas sinergias que habéis generado y este trabajo que habéis desarrollado y también por aclararnos el concepto específico, ¿no?, en el que habéis trabajado. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y me gustaría preguntarle a Carmen Zamora de Andalucía también acerca de los cuadros de exclusión en esta comunidad autónoma. No sé, Carmen, si habéis podido avanzar en este tema en Andalucía o si estáis trabajando acerca de los cuadros de exclusión en vuestra comunidad autónoma. Cuéntanos. Sí, sí que hemos avanzado. Nuestro punto de inflexión fue en marzo del 2019, porque en esa fecha el Ayuntamiento de Sevilla aprobó por pleno parlamentario, todo el arco parlamentario, la actualización de los cuadros de exclusión de policía local y bombero. Y también se hizo extensible a aduana, a penitenciaría y a otros ámbitos. Se eliminó específicamente VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis. Ese es el acuerdo que nos ha servido de ejemplo para el resto de ayuntamientos, también por el peso que tiene el propio Ayuntamiento de Sevilla y sobre todo para este acuerdo ya a nivel de Andalucía, que como decía el compañero esta mañana antes del descanso, estamos esperando que se firme en breve desde el gobierno andaluz. Bueno, son muy buenas noticias entonces las que nos traes también
desde Andalucía y ahora vamos a hablar también de dificultades en la implementación y de siguientes pasos, porque Jantxo, tú desde Aragón nos estabas contando que habíais hecho todo ese barrido legislativo, la revisión de todas esas leyes, pero una vez que habéis identificado las normativas, digamos que el proceso se ha quedado un poco parado y ahora queremos saber sobre todo cómo se puede conseguir que verdaderamente cambien las leyes, ¿no? que se lleve al cambio efectivo. Cuéntanos. Jantxo, el micrófono. No te lo vas a creer, pero lo tienes cerrado. Ahí, gracias. Sí, pero sí. Bueno, pues en principio hemos pensado que era muy importante implicar a otros agentes sociales como sindicatos, confederaciones empresariales, universidades, Gobierno de Aragón, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral del Gobierno de Aragón, a todo tipo de organizaciones para que apoyen esta iniciativa y también sensibilizar la necesidad de cambiar esta normativa. Y para ello también hicimos una jornada de empresa y VIH, hicimos el año pasado y también el anterior, donde explicamos lo que es el pacto social para sensibilizar y buscar el compromiso de las empresas. Actualmente, lo que hemos hecho como yo creo que es una cosa que es importante y que además es aplicable a otras comunidades autónomas, es trasladar una queja a la Justicia de Aragón. Es una persona equiparable a todos los defensores del pueblo, que son especialistas en recoger las quejas, su función es recoger las quejas de la ciudadanía para trasladarlas a las administraciones. En una reunión que tuvimos previa con la Justicia de Aragón, nos dijo que presentamos el informe que se hizo aquí en Aragón, le presentamos también el informe de clínica legal, de casos de discriminación, así como otros trabajos que se habían hecho, y con toda esta información, lo que dictaminó, admitió la queja a trámite y, según su opinión experta, nos decía que al haber tanta variedad de normativas diferentes y que abarcan también a la Administración Central de Aragonesa y también a municipios muy pequeñitos, que lo conveniente sería ir al Poder Legislativo, es decir, a las Cortes de Aragón, a que dictaran una norma con rango de ley para que desde arriba ya todas estas normativas discriminatorias quedaran ya obsoletas y ya no tuvieran sentido. Nos pareció una buena idea porque lo otro es ir municipio por municipio, departamento por departamento, a que cambien cada una de las normas, lo cual sería un trabajo, yo creo que bastante exhaustivo, ¿no? Bastante laborioso. Entonces, se nos ocurrió esto, como ya antes habíamos consultado con él otros casos de discriminación, un informe que presentamos hace unos años, y la verdad que el resultado fue muy positivo. Pensamos que es una forma de que ahorrarnos trabajo y que sean las propias administraciones que busquen la solución a esta situación. Muchas gracias, Jantxo, por compartirnos vuestra experiencia desde Aragón también y por compartirnos todo ese trabajo que estáis haciendo. Me gustaría ahora que viajemos hasta virtualmente, como estamos haciéndolo todo esta jornada, hasta Extremadura para hablar con Marien y también para ponernos en el contexto de Extremadura, que es una comunidad autónoma con ciudades más pequeñas, núcleos de población más separados, ¿no? Un contexto en el que la propia caracterización geográfica del lugar puede suponer un reto para la implementación del pacto, ¿no? Y te queríamos preguntar, Marien, ¿cómo se puede aplicar a los municipios? Y también si habéis pensado en hacer, por ejemplo, mesas en las que participen los municipios y los representantes de las distintas entidades clave. ¿Cómo estáis trabajando desde vuestra comunidad autónoma? Pues, Débora, esta pregunta me parece muy interesante y claro que sí, que desde la Oficina de Coordinación de UVH queremos implicar y se pueden implicar a los municipios, y con esto lo que quiero decir que hay que incluir a la administración local, a la ciudadanía, a los agentes sociales, al tejido asociativo de la zona, y uno de los procesos o elementos o herramientas que tenemos nosotros aquí a través de la consejería son las comisiones comunitarias de salud y los consejos de área de salud, que son procesos que invitan a que se genere participación comunitaria en salud. Quiero decir
que para que el pacto social sea una realidad en nuestros pueblos extremeños debemos y tenemos que generar espacios de encuentro y de debate donde podamos saber dónde estamos, qué queremos y hasta dónde queremos ir. Y por eso tenemos este instrumento que está es zonificado en los propios municipios y conocer qué recursos, qué servicios hay acceso, qué información tiene la población en torno al VIH, qué creencias y mitos y, en definitiva, las situaciones de discriminación que en el momento se haya podido dar, porque muchas veces jugamos con el desconocimiento en general de la población y ahí la pata que tenemos de más visible y de hacer es las entidades sociales y, evidentemente, tiene que haber un compromiso de la administración local, o sea, generar un espacio de colaboración, de cooperación y de incluir en general a toda la comunidad. Y como dice Margaret Mead, que es una antropóloga y es cabecera de nuestras redes sociales, nuestra leyenda, nunca debemos olvidar que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Entonces, en ello estamos. Bueno, pues poco a poco seguiremos esos pasos que iréis dando en vuestra comunidad autónoma también para conseguirlo, seguro que sí. Marién, muchas gracias y también por compartirnos estas bonitas palabras. Y seguimos hablando de experiencias, seguimos hablando de dificultades y me gustaría preguntarte a ti, Joan, con vuestra experiencia en Cataluña, ¿cuáles han sido las principales dificultades que habéis tenido vosotros a la hora de implementar el pacto? Cuéntanos. Bueno, como sabes, porque lo has vivido y porque tienes una larga experiencia, Débora, cualquier cambio social y cultural, que es el necesario e imprescindible precisamente para erradicar esta discriminación por el VIH, y por otro, la movilización social que se necesita para salvaguardarlo, son cambios complejos, difíciles, que requieren tiempo. Pero es verdad que cuando se consiguen parecen imparables, ¿no? Por tanto, las dificultades han sido de todo tipo, ¿no? Y precisamente para evitar estas dificultades, déjame que lo plantee en positivo. Lo que hemos hecho es precisamente es darle la vuelta, ¿no? Y decir, ¿cómo podemos aprovechar las buenas prácticas de distintos sectores en la respuesta al VIH, y estas buenas prácticas se pueden aplicar precisamente para superar estas dificultades? Y para ello, pues hemos estructurado esta respuesta en base al diseño de actuaciones realistas, insisto, sobre todo realistas, que sean implementables, tanto, como han dicho mis colegas, en el ámbito laboral, como social, educativo, sanitario o legislativo. Y para ello hemos estructurado en tres grupos de trabajo muy concretos para llevar a término esta historia, ¿no? Por un lado, dos grupos que persiguen la protección, la prevención, la garantía de derechos, la vigilancia y la erradicación, tanto en el mundo laboral como en el mundo empresarial, y otro con el mismo objetivo en el ámbito de los servicios públicos. Y hay un tercer grupo que precisamente habla de se intenta trabajar o trabaja el fomento, la sensibilización, la prevención, la promoción social de la no discriminación, más dirigido hacia el estigma. Ahora me acordaba, porque yo he tenido dos periodos muy concretos de dirección en el ámbito del VIH-Sida hace algunos años y ahora en los últimos años también, ¿no? Y me acuerdo en el año 2002, justo coincidiendo con la Conferencia Internacional Mundial del Sida en Barcelona y antes en Sudáfrica, conseguimos, y lo hicimos con una experiencia personal, déjame te lo decir, en Cataluña, conseguimos superar algo que ahora se ve como un recuerdo, pero imagínate si lleva de lejos la historia de la discriminación, que no se permitía por la Organización Nacional de Trasplantes, y por su homóloga, la Organización Catalana de Trasplantes, el hecho de poder acceder a un trasplante hepático para personas seropositivas. Aquello fue un trabajo de casi un año y medio, me acuerdo perfectamente. Conseguimos modificar los criterios de exclusión. Por tanto, la batalla viene de lejos, como hemos dicho, y las dificultades son múltiples. Porque el estigma no está solo en el VIH, el estigma está en muchos otros ámbitos. Por eso, insisto en que requiere este cambio cultural y este cambio social. Y estoy seguro, que aprovechando estas experiencias exitosas y existentes
en la respuesta a la discriminación por razones de homofobia o transfobia, por ejemplo, vamos a conseguir cambiar y modificar esta historia, sin duda. Muchas gracias, Joan, y ojalá que tengas razón y que se consiga, y que se consiga además pronto, ¿no? Que creo que es el objetivo de todas las entidades y todos los organismos que os estáis hoy reuniendo aquí. Vamos a ir cerrando esta mesa ya, en la que se está poniendo de manifiesto muchas cosas. Claramente se está poniendo de manifiesto que los pasos a futuro tienen que darse de forma colaborativa, con todos los agentes implicados de la mano. Y para ello las entidades y las administradores y la administración tenéis muchos retos ante vosotras. Y estos retos queremos repasarlos después con los participantes de esta mesa, pero en primer lugar a través de este vídeo que hemos preparado. Los principales retos a futuro son los de implicar a las comunidades autónomas y a otros agentes claves en el desarrollo del pacto. Sin embargo, todavía es necesario seguir estableciendo alianzas para continuar desarrollando las acciones enmarcadas en las líneas de trabajo del Pacto Social. Hay que destacar la necesidad de, por un lado, seguir profundizando en la igualdad y la no discriminación, porque sigue habiendo ámbitos en los que las personas con VIH se enfrentan a todo tipo de barreras y que hay discriminación directa, indirecta y por asociación, en normas jurídicas, con muchas barreras actitudinales y todavía institucionales. Y por otro lado, la necesidad de aterrizar algunas de las medidas del Pacto Social a nivel autonómico. Creo que todavía se tiene que profundizar más en este sentido para que las comunidades autónomas tomen medidas que están dentro de su ámbito de competencia. Otros retos que nos permitirían reducir la discriminación a nivel laboral de las personas con VIH tienen que ver con la actualización de guías, como la de profesionales sanitarios con VIH, o el cambio de determinadas prácticas, como la solicitud a efectos de empleo del dictamen técnico facultativo a personas con discapacidad asociada al VIH. Todas estas acciones que he comentado no requieren una inversión económica propia. Sin embargo, otro de los retos que nos plantea el Pacto Social es que cuente con un presupuesto propio y adecuado para su implementación. Entre otras acciones, nos permitiría llevar a cabo proyectos que vinculen a las empresas con el propio pacto y con la respuesta al VIH. Y todo ello nos va a permitir, sin duda, a trabajar en un endecálogo que hemos elaborado de 11 acciones fundamentales y clave que reúnen los objetivos que antes había planteado. Y el gran reto es precisamente hacer factibles y posibles todo este despliegue de este endecálogo con estas 11 acciones, pero además con la participación de todos los actores implicados y de todas las administraciones y entidades. Hemos podido diseñar y vamos a implementar el índice de estigma hacia las personas con VIH. Eso nos va a permitir conocer la experiencia de estigma y de discriminación de las personas con VIH, y es algo que vamos a hacer en colaboración la Coordinadora Estatal de SIDA y SEISIDA, con lo cual hacemos investigación con una aproximación de participación y de implicación comunitaria, algo que es fundamental. Evidentemente queda todavía mucho por hacer, pero el Pacto Social nos ofrece una hoja de ruta imprescindible para mitigar el estigma y la discriminación asociadas al VIH. Esta hoja de ruta que comentaba Ramón Espacio es la que estamos repasando hoy, su implementación en cada una de las comunidades autónomas que nos acompañan. Os recuerdo que podéis ir haciéndonos llegar vuestras preguntas a través de la plataforma a través de la cual estáis siguiendo esta jornada, y de hecho tenemos un comentario para Carmen que nos dice: magnífica labor el Ayuntamiento de Sevilla. Gracias, Carmen, he estado en la firma de la Fast Track City, sois un modelo de inspiración. Así que
enhorabuena de parte de esta persona que nos está siguiendo también a través de la plataforma. Hablábamos de retos del pacto, hablamos de siguientes pasos a futuro y me gustaría preguntaros a todos precisamente sobre esto, sobre los retos de futuro y sobre los siguientes pasos que queréis llevar a cada uno desde vuestra comunidad autónoma, desde vuestras entidades. Vamos a empezar preguntándole a Mariem, vamos a empezar preguntando por la comunidad de Extremadura. Cuéntanos, Mariem, ¿qué tenéis pensado? Bueno, pues retos muchos, no nos podemos relajar. Entonces, en el marco del Pacto Social vamos a seguir insistiendo en las acciones que están enmarcadas para luchar contra el estigma y la no discriminación. No solamente desde las entidades sociales seguiremos apoyando, sino también desde las distintas administraciones públicas, la sociedad civil, los profesionales y los otros agentes sociales. Tenemos y debemos crear alianzas y sinergias colaborativas, debemos seguir manteniéndolas y tenemos que estar en ese camino y tenemos que estar al lado de las personas que viven con el VIH y su entorno. En definitiva, para mí es muy importante que la sociedad extremeña cambiemos la percepción que tenemos con respecto al VIH, afrontar la xerofobia, que es muy importante, seguir vigilando las situaciones de discriminación que se puedan dar y, evidentemente, seguir trabajando en garantizar el acceso igualitario a las personas de todos los servicios, prestaciones y servicios. Y ahí estamos todos. Desde la Oficina de Coordinación de VIH tenemos un compromiso social y profesional y con la ciudadanía. Y como trabajadora social me gustaría compartir de otra trabajadora social, lo voy a leer literalmente, que lo he visto hace poquito, que debemos intentar que las personas puedan conseguir sus metas vitales a través de la relación, el acompañamiento, el cuidado, el respeto, el reconocimiento y escuchar sus historias, dar la palabra. Ahora es el momento. Muy bonito. Gracias. Este testimonio, Mariem, que nos compartes. Y queremos preguntar también a Rubén, en Valencia, ¿cuáles son esos retos y esos siguientes pasos a los que os enfrentáis, Rubén? Bueno, pasos y retos hay muchos y yo creo que en estos momentos gran parte del instrumento, un instrumento importante para seguir avanzando en la lucha contra la discriminación, contra la xenofobia y contra el estigma de las personas con VIH es la propia Estrategia Valenciana para la Igualdad de Trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio. De hecho, en la Comisión Mixta de Seguimiento de la Estrategia también hay personas de las ONGs que participan en ella precisamente para trasladarnos cuestiones importantes. Yo creo que la interlocución con las ONGs, con el sector, es muy importante cara a seguir avanzando y avanzar en esos retos. Entre otras cosas, porque si algo demuestra parte de lo que hemos estado hablando, es que mucho lo que se ha impulsado y se ha llevado a cabo por parte de las comunidades autónomas parte también de los propios movimientos sociales, que son los que impulsan, lideran esa incidencia política. A veces es cierto que las administraciones vamos un poco a remolque de ellas, y en ese sentido sí que quiero plantear que el diálogo, la colaboración y el trabajo conjunto de todos los agentes implicados es fundamental. Y es sentido también invitar a las ONGs a que nos sigan trasladando cualquier cuestión que sea importante. Yo creo que el activismo es un valor fundamental en una sociedad democrática como la nuestra. No hay que dejarlo todo en manos de la administración. La administración tiene un papel y unas responsabilidades importantes con las cuales hay que cumplir, pero es importante para nosotros y nosotras también que las propias ONGs nos hagan trasladar los problemas, nos hagan ver las posibilidades que hay de modificaciones o actuaciones que podemos emprender para precisamente solucionar esos problemas. Y creo que esto es fundamental, poner en valor el activismo y el de las personas que están detrás, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? Muchas gracias, Rubén, también por esa perspectiva. Joan, desde Cataluña, nos compartía las dificultades que habíais tenido, nos compartías en la implementación del pacto. ¿Cuáles son esos retos y esos siguientes pasos que identificáis vosotros, Joan? Bueno, sobre todo el ser capaz de darle continuidad y sostenibilidad, como decía muy bien Juan Ramón, y hacerlo de la mano juntas, ¿no? Juntas y juntos con toda la estructura organizativa, con todo el tejido social,
con todas las entidades del tercer sector, con las entidades que trabajan en VIH-SIDA y de la mano también de todos los agentes implicados. Por eso el gran reto es precisamente este consenso en el plan operativo con acciones y actuaciones vinculadas a este decálogo que hemos identificado con 11 puntos concretos, precisamente el desarrollo de los tres grupos de trabajo que antes explicaba y, como no, no solo la implementación, sino también la evaluación de los acuerdos para saber en qué momento estamos, es decir, con total transparencia y poder modificar y cambiar los objetivos en función de la necesidad. Y todo ello no lo haremos, como decía antes, sin el consenso. Yo creo que es el elemento fundamental, el consenso y la participación de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Joan. Vamos a preguntarle ahora a Carmen acerca de los siguientes pasos en Andalucía y acerca de los retos también en esta comunidad autónoma. Bueno, pues retos mucho. Yo me uno al sentimiento de Rubén de tener la sensación de ir siempre al remolque, ¿no? De ir tapando, poniendo parche, tapando y tal. Yo creo que para ser proactivos necesitamos urgentemente un estudio de la legislación. Andalucía es grande, muchos municipios, muchas localidades, y necesitamos un estudio de la legislación vigente para priorizar cuáles son aquellas en las que tenemos que trabajar para modificarlas. Sí, me consta que tanto el Plan Nacional del SIDA como el Ministerio nos vaya a echar una mano en esto, porque efectivamente es una tarea ardua, pero es un punto de partida de referencia que necesitamos para poder continuar, sobre todo en el plano legislativo. Aparte de eso, pues muchos más, desde qué hacemos con las residencias de mayores, con los seguros, pues retos mucho. Estamos en ello, en el camino, sobre todo por las alianzas, como hemos hablado a lo largo de toda la mañana, tanto con las entidades que efectivamente son los que nos empujan, los que nos agrupan, los que nos motivan, los que nos dan un baño de realidad constante de cuál es la situación, nos hacen una foto fija real, ¿no? De cuando llegamos nosotros ya ha pasado un tiempo. No obstante, yo creo que el verdadero reto es mantener vivo el pacto. Necesitamos dotarlo de contenidos, pero también de medios, de recursos, de personal. Hay muchas actividades que no necesitan dinero, pero sí tiene que tener identidad propia. Siempre somos el cuarto 90, ¿no? Otras prioridades antes en el tema del VIH, y el pacto social tiene que tener identidad propia para que continúe avanzando. Pues con esa demanda que recogemos aquí, Carmen, cerramos tu intervención. Muchas gracias también por hacernos llegar estos retos y estos pasos de futuro. Y, Jancho, en Aragón, ¿cuál es vuestra hoja de ruta? Cuéntanos, ¿qué tenéis frente a vosotros? Bueno, nosotros pensamos que sigue siendo el objeto el origen de la discriminación la desinformación, tanto a nivel social como a nivel administrativo. Entonces, dando traslado a los distintos departamentos del Gobierno de Aragón y de las administraciones del ámbito local, la necesidad de revisar y modificar todas las normas para que no se sigan produciendo situaciones que pudieran, aunque solo sea potencialmente, excluir a una persona que vive con VIH del acceso a un puesto de trabajo o a cualquier otro servicio de la actualidad. También nos gustaría quitar las referencias generales a las enfermedades infectocontagiosas en los requisitos de acceso a puestos de trabajo, servicios, y sustituirlas por otras fórmulas que no fueran discriminatorias. También creemos que es importante eliminar las referencias a la necesidad de revelar el diagnóstico de ninguna enfermedad, y en especial en relación con el estado del VIH, que ningún tipo de documento médico ligado a solicitudes de acceso o determinados servicios de empleo o residencia de tercera edad exista, ¿no? Y también creemos que es importante trabajar con los colegios profesionales, asociaciones de médicos, de atención primaria, trabajadores sociales, para sensibilizarlos de la necesidad del pacto social, ¿no? Yo creo que si nos juntamos todos, será posible ir avanzando en ese reto. Y por último, yo creo que también sería importante que aquí en Aragón existiera un órgano, al igual que a nivel estatal, de seguimiento para ver
de cómo van siguiendo los próximos pasos para conseguir este pacto social de vida y evitar la discriminación asociada al VIH. Muchas gracias, Hancho, también por compartirnos estas peticiones y estos siguientes pasos que tenéis previstos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Como os había dicho, ahora es el momento de las preguntas. Nos ha llegado una de una persona anónima que nos dice, es para Joan, nos dice, el modelo de la Ley de Igualdad de Trato de Cataluña que permite intervenir a la ONG como parte en procesos judiciales, ¿es algo a imitar? ¿Es posible llevarlo a cabo en otras comunidades autónomas? Cuéntanos, Joan. Bueno, yo sí, ¿por qué no? Y lo podéis utilizar perfectamente. Es decir, que hace un inciso en algo muy importante, como decía antes, ¿no? Es decir, habla de igualdad y de trato en general, pero además pone hincapié en la condición serológica, de tal manera que yo creo que es perfectamente utilizable y plausible y en todo caso encantado de que si pueda utilizarse por otras comunidades y está disponible y por tanto yo creo que sí, efectivamente, porque casi todos mis compañeras y compañeros han coincidido a lo largo de la mañana de hoy que lo importante en muchos en este ámbito es ver cómo se consigue cambios en el ámbito legislativo, porque son los que finalmente permiten, ¿no?, actuar de una forma real desde cualquier otro, desde cualquier punto de vista, desde cualquier entidad, desde cualquier administración, es decir, marcan la pauta. Por lo tanto, yo creo que sí, que efectivamente puede ser un buen instrumento, cómo no. Muchas gracias. Joan, tenemos otra pregunta, en este caso para Rubén. El mensaje de indetectable igual a intransmisible es fundamental para disminuir el estigma que se puede hacer desde las administraciones. ¿Qué podemos hacer para hacer llegar este mensaje, ¿no?, a la sociedad? Bueno, seguramente unas cosas que tenemos que hacer es ampliar el mensaje. Evidentemente, esta realidad la conocemos en un ámbito muy concreto, en el ámbito sanitario, en el ámbito de las ONGs, en el ámbito que las personas, entidades o instituciones que trabajamos contra la discriminación, pero seguramente este mensaje no ha llegado suficientemente a la sociedad, ¿no? Por tanto, seguramente bueno, parece que hemos perdido un momento la conexión con Valencia. Vamos a intentar arreglar estos problemitas técnicos. Justamente se nos ha ido Valencia, el resto de las comunidades autónomas estáis aquí impertérritas acompañándome esta mañana. Bueno, pues aprovechando que nos hacían esta pregunta, se la voy a lanzar a Hancho. Hancho, ¿qué podemos hacer para amplificar este mensaje de intransmisible, indetectable igual a intransmisible, y que llegue, ¿no?, y que llegue de forma profunda? Yo creo que es necesario dárselo a conocer a toda la sociedad, no solamente a las entidades que trabajamos en el ámbito del VIH, sino también en otros sitios, en universidades, en centros juveniles, en colegios, en colegios profesionales, etcétera. Contra más difundir el mensaje, pues más iremos avanzando, ¿no? Y luego también, no solamente difundir el mensaje, sino tratar de implicarles de alguna manera, que participen activamente en el pacto social y en toda la revisión de las normativas que son necesarias. Muchas gracias por esta perspectiva, Hancho, y por también hacernos llegar esta experiencia. Ya hemos recuperado a Rubén, que justamente se nos había ido cuando estábamos en la parte más interesante de la respuesta. Así que ahora lo sentimos, Rubén, pero te toca repetir desde el principio. Vale, disculpad, pero son las cosas que pasan con la tecnología. Bueno, estaba diciendo precisamente que yo creo que efectivamente este mensaje hay que amplificarlo, ¿no? Hay que amplificarlo y, por tanto, seguramente tanto la administración como otros sectores, porque al fin y al cabo la administración tiene la cabeza que tiene, pero creo que los colegios profesionales, los medios de comunicación, que son fundamentales a la hora de transmitir mensajes a la sociedad y a conformar incluso una idea de la realidad, tendríamos que implicarnos más en divulgar un mensaje que es muy conocido en el ámbito de las ONGs o en el ámbito de la sanidad,
pero seguramente no ha llegado a la población en general. Y que contribuiría mucho a la lucha contra el estigma, porque el estigma está asociado todavía a prejuicios muy, muy antiguos y que tienen que ver con asociar VIH a la peligrosidad, ¿no? Al riesgo. Y creo que efectivamente hay que ampliar este mensaje de la realidad actual del VIH. Pues con esta necesidad de amplificar este mensaje nos quedamos. Una ultimísima pregunta, porque ya no hay tiempo para más, pero que está dirigida a Joan, y nos preguntan que dónde pueden tener acceso al decálogo del que nos has hablado esta mañana. Joan, a estos 11 puntos, ¿dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en nuestra web y yo encantado de facilitaros al final el enlace para que lo podáis difundir perfectamente, sin ningún problema. Pues muchas gracias por compartirnos esa información al final de la jornada. Vamos a ir cerrando ya y ya os vamos a pedir que cerréis vuestra intervención con un pequeño titular, ¿no? Esta frase, dos frases que nos van a ayudar a saber dónde estamos, en qué momento estamos del pacto en cada una de las comunidades autónomas que habéis sido invitadas. Marién, cuéntanos. Pues a mí me gustaría mirar al futuro con optimismo, porque yo siempre he dicho que en la historia esta del VIH todas y todas somos protagonistas, y un titular que daría era una campaña que hicimos en el 2019, del Día Mundial del SIDA, con un lema muy, muy contundente, que era: con VIH, VIH es incluir, estigma cero, porque las personas que viven con el VIH tienen derecho a vivir sin discriminación y con igualdad de oportunidades a nivel personal, social, laboral. Todos somos iguales. Muchas gracias, Marién, por este mensaje. Rubén. Bueno, pues yo decidiría lo que hemos ido diciendo, ¿no? Desde las responsabilidades diferenciales que tenemos todos y todas y las responsabilidades compartidas también, si creamos una alianza entre instituciones, sociedad, entidades profesionales, instituciones, organismos, ONGs, la realidad de conseguir el cero estigma y cero discriminación podrá ser viable en un futuro inmediato. Ojalá que así sea. Joan, cuéntanos. Sí, me permites, Débora, antes de terminar, sí que me gustaría dos pequeñas citas. Una, un recuerdo muy especial, como han dicho al principio, para Begoña Bautista, un recuerdo muy, muy especial por la importancia, por el valor, por la significación que ha tenido. Un segundo, me gustaría también felicitarte, si me permites, Débora, porque yo que estoy muy habitualmente en medios de comunicación y en muchos ámbitos como el que hoy estamos compartiendo, realmente da gusto que la persona que hace de coordinadora, de moderadora, que es de un medio de comunicación o de una agencia como tú, tenga el background que tú tienes. Y eso lo hace muy fácil y lo hace además muy, muy, muy significativamente correcto. Con lo cual, muchas felicidades, Débora, por participar una vez más en este ámbito que tan bien conoces y en el que tanto has trabajado, también al otro lado de las cámaras. Y para finalizar, simplemente me gustaría decir que el pacto social es posible, el cambio cultural también. Yo diría que requiere perseverancia, pero cuando se tiene es imparable. Yo añadiría que lo conseguimos porque cuando lo iniciamos no sabíamos que era imposible. Muchísimas gracias. Gracias, Joan. Carmen, desde Andalucía. Yo tenía un profesor que se refería siempre al VIH como el fracaso social del éxito sanitario. Nos ponía el ejemplo de cómo había evolucionado el VIH a lo largo de todos estos ya 40 años, pero que no habíamos cambiado absolutamente nada en la percepción de los prejuicios que surgieron al inicio de la pandemia. Pues yo quiero cambiar eso. Creo que el cambio efectivamente es posible, pero que si no acabamos con el estigma, no podremos dar por cerrada la pandemia. Muchas gracias. Carmen y Hancho, tu titular desde Aragón. Bueno, antes del titular, sí que creo que es necesario también darle un empuje para poder conseguir ese cambio que tanto deseamos,
a la visibilidad. Yo creo que no hemos hablado aquí de visibilidad y que, como al igual que en otros movimientos que todos conocemos, gracias a la visibilidad de muchas personas se han conseguido grandes cambios y grandes avances en derechos. Yo creo que la visibilidad en el VIH también es una asignatura pendiente dentro además de la discriminación, que una cosa va muy ligada a la otra, porque lo que no se ve, como todos sabemos, ya no existe y nadie lo reconocemos, ¿no? Y en cuanto al titular, pues bueno, yo creo que sería resumir el pacto social, una estrategia conjunta y necesaria para acabar con la discriminación y conseguir la igualdad de trato social a la vida. Muchas gracias, Jancho. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Hemos recibido muchos comentarios a través de la plataforma. Isabel nos dice enhorabuena por la sesión. Muy interesante, excelentes ponentes. Así que enhorabuena a todos y muchas, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado a lo largo de esta sesión tan, tan interesante sobre la implementación del pacto social en cada una de vuestras comunidades autónomas. Ojalá que tengamos la oportunidad de encontrarnos muy pronto y muy físicamente. Ojalá que sea así. Un abrazo para todos y hasta pronto. Vamos cerrando ya esta jornada y ya tenemos a las dos últimas personas que nos van a acompañar. Vamos un poquito tarde de tiempo, pero la buena noticia es que solamente es un poquito. Nos van a acompañar Julia del Amo, secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA desde el Ministerio de Sanidad, y Toni Poveda, gerente de GESIDA. Bienvenidos a los dos. Hola. Hola, hola, muy buenas, ya casi tardes. Hemos empezado muy pronto, pero ya se nos ha echado casi la tarde encima. Vamos a empezar por Toni. Cuéntanos, Toni, ¿cuál es el balance de esta jornada? Sí, Toni, tienes el micro cerrado como el 90% de los participantes al principio. Así. Nada, no se te escucha todavía. A ver ahora. ¿No? Pues nos estamos perdiendo las cosas interesantísimas que seguramente que nos tienes preparados. Pero vamos a ver si solucionamos esta parte técnica. Bueno, pues quizás, y aunque teníamos Julia preparada para el cierre de la jornada, quizás mientras solucionamos esta parte técnica con Toni, quizás te demos paso a ti. Vamos a hacer un último intento, a ver si conseguimos escuchar a Toni. Háblanos, Toni. Nada, nada, no te escuchamos. Pues Julia, te vamos a pedir que intervengas tú. Queríamos, nos hacía mucha ilusión que hicieras el cierre de la jornada, pero bueno, las cuestiones técnicas son así. Vas a hacer el precierre de la jornada, pero nuestros corazones va a contar como si fuera un cierre. Buenos días, ¿me escucháis, verdad, Débora? Sí, perfectamente. Bueno, sí, bueno, buenos días y muchísimas gracias, pero antes que empiece a hablar, me quiero unir también al recuerdo de Begoña Bautista y enviar mis condolencias personales e institucionales a su familia y a sus amigos. María José Fuster no nos ha acompañado esta mañana debido a esta noticia tan triste, y decirle a María José que has estado con nosotras toda la mañana porque tu ejemplo nos inspira y nos llena. Lo siguiente es dar las gracias a GESIDA, porque realmente lo ha dicho Boti, la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Boti ha descrito el trabajo de GESIDA como incansable, imprescindible y generoso. Realmente me han emocionado escuchar las palabras de Boti, porque así es. Mi profundo respeto a la coordinadora estatal por todo vuestro liderazgo. Solo esta mañana se han conectado 150 personas, 150 inscripciones, que es lo que refleja el trabajo pionero
Y yo insisto en la palabra generoso, porque una de las características que define a CESIDA es su carácter visionario y generoso. Me ha encantado escuchar a Andalucía, a Aragón, a Cataluña, a Extremadura y a Valencia, un aprendizaje. Bueno, algunas de vosotras decís que ibais un poco por detrás, que el movimiento social lleva esa ventaja en su aterrizaje y en su lucha por los derechos. El Ministerio de Sanidad va un paso más por detrás, o hasta el momento, por desgracia, ha ido. Yo espero que podamos ponernos un poco al día, pero como una maquinaria de ámbito estatal, lógicamente nos cuesta más engrasar motores. Es verdad que una vez que esto se lanza, el impacto y el recorrido que tiene a nivel de todo el Estado y a nivel de impacto real, pues es, esperamos, ¿no?, que gane por esa parte y, lógicamente, utilice todos los modelos de buenas prácticas que habéis estado describiendo como situaciones que demuestran que es posible aterrizar el pacto social en el nivel autonómico y en el nivel municipal. Habéis mencionado la iniciativa Fast Track, que es otra de las, el siguiente paso, porque hay elementos de regulación que van de ámbito estatal a nivel autonómico, pero también en el ámbito municipal, así que nos queda mucho trabajo. La secretaria de Estado, Ana Kertin, mencionaba antes cómo en 2018 el Ministerio impulsa que María Luisa y María Luisa Carcedo presenta el Pacto Social en noviembre del 2018. El Pacto Social que estaba aparcado a pesar de haber sido una demanda del movimiento social y una de las demandas que nos encontramos, o yo por lo menos a nivel personal, os diré que me encontré en la mesa cuando me incorporé en octubre del 2018 y se me hacía un mundo por su ambición, por su complejidad. Animaba y estimulaba muchísimo tener a todas las personas impulsándolo, pero sobre todo lo que tranquilizaba mucho es tener a una persona como Ana Kertin, porque Ana Kertin, como conocéis bien, se lo ve hecho y lo apoya y lo impulsa con generosidad y con esa gran capacidad que tiene Ana de aterrizar las cosas y que es lo que, bueno, nos ha permitido que tengamos este convenio en ciernes de ser firmado con CESIDA y con la Universidad de Alcalá y que nos va a permitir hacer muchas de las cosas. Te referías, Carmen, a la necesidad de apoyo por parte de la Administración Central y la revisión de la legislación autonómica. Bueno, contamos con la ayuda inestimable y el liderazgo de Miguel Ángel Ramiro y la Universidad de Alcalá, porque Miguel Ángel está, bueno, pues un paso por delante. Así que esperamos que, lógicamente, esto nos ayude a avanzar. Yo quiero dar las gracias especiales un poquito más a Rosa Polo y a Fernando Arenas, que es nuestro abogado del Estado en el Ministerio, porque realmente sin el apoyo de la abogacía del Estado y de los servicios centrales del Ministerio, os aseguro que las cosas no salen. Y además de los papeles, el papel institucional, hay un elemento personal de compromiso también en la defensa de los derechos sociales que tienen estas personas y a las que yo desde aquí me quiero dirigir. Y me alegro, Joan, que hayas dado las gracias a Débora, porque yo coincido contigo. Coincido plenamente contigo y como vamos mal de tiempo y Débora además y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, no hace falta que diga nada más, pero creo que todo lo que has dicho, Joan, me sumo. Decía Boti que contribuir a dar derechos a las personas que no los tienen es nuestro papel. Para mí es de las cosas más gratificantes en lo personal, en lo profesional. Es de las cosas que más orgullosa me han hecho sentir, porque avanzar en derechos es algo que en sí mismo tiene todo el significado. Pero no quiero que nos olvidemos que en este caso avanzar en derechos es instrumental, porque si algo nos ha demostrado el VIH es que la respuesta a una pandemia
no puede desligar los principios generales de la salud pública de los derechos civiles, de los derechos humanos. Nada de lo que Fauci nos ha dicho que está demostrado, todo el avance científico solo se puede aterrizar si las personas tienen derechos plenos. En ese sentido, el compromiso que tenemos para el 2030 debe ir acompañado de los la defensa de los derechos. Nada más, solo quiero deciros que tomamos nota, que os damos las gracias en el Ministerio y me encanta que cierre Toni Poveda, porque creo que Toni, no hace falta que nadie le diga a Toni quién es. Yo le quiero dar las gracias por haber sido una parte fundamental de esta jornada, por toda tu inspiración, Toni, por toda tu ayuda y por toda tu lucha. Así que yo no sé si te doy la palabra a ti, Débora, se la doy a Toni y os doy las gracias a todos. Pues muchas gracias a ti, Julia, por habernos acompañado. Es un honor absoluto tenerte entre nosotros y que nos hayas podido acompañar a lo largo de toda esta mañana de trabajo tan, tan intensa. Yo ya le voy a dejar la palabra a Toni para que efectivamente cierre él por todo lo alto y simplemente quiero agradeceros a CESIDA por haberme invitado esta mañana, Toni, a que haya podido moderar esta jornada. Así que gracias a los dos, un abrazo muy fuerte y de nuevo os digo lo mismo que le he dicho a al resto de ponentes, a vosotros con más fuerza si cabe. Ojalá que nos encontremos muy pronto físicamente y que podamos vernos presencialmente en jornadas similares. Gracias a los dos y le paso la palabra a Toni Poveda, gerente de CESIDA. Gracias. Espero que se me oiga ahora. ¿Se me oye? Bueno, pues mirad, yo me gustaría primero decir que las personas organizadoras de esta jornada estamos que nos salimos de contentas. Y cuando hablo de las personas organizadoras, y porque a veces se nos olvida, me gustaría agradecer muchísimo tanto a Sara como a Diana, que han estado desde el principio en la organización de esta jornada, que no se les ve, pero que si no fuese por ellas no hubiese sido posible llevar adelante esta jornada, y por supuesto a Débora, que yo creo, Débora, que te debes dedicar a esto de la comunicación. Lo primero que quería decir es que bueno, pues el éxito ha sido tanto que una jornada con más de 150 personas inscritas y participando, yo creo que es para celebrarlo. Y hablando de celebrarlo, me gustaría decir algo. Yo siempre he dicho que los activistas siempre estamos al pie del cañón, siempre estamos respondiendo o intentando hacerlo a todas las demandas que llegan de la sociedad civil, pero tenemos poco tiempo o dedicamos poco tiempo a la celebración. Y yo creo que tenemos que celebrar todos los éxitos alcanzados, dedicarle más tiempo a celebrarlo. Se ha dicho aquí los éxitos alcanzados tras el Consejo de Ministros, que ha permitido que no se pueda discriminar a ninguna persona por tener un VIH en el acceso a la función pública, que ya nadie pueda discriminar en los centros residenciales o, por lo tanto, así desde el Gobierno central se ha instado a ello a las personas a la hora de acceder a una residencia. Especial mención quiero hacer a esas personas mayores que tanto han sufrido durante la pandemia y que esas personas con VIH tanto sufren o han sufrido a la hora de ingresar a un centro de salud. Muchas de ellas personas LGTB que han vivido en el armario gran parte de su vida y que a última hora de su vida, cuando lo que necesitan es tranquilidad, tienen que volver al armario tanto de su orientación sexual o incluso de su estado serológico para no ser discriminadas. Yo decir que emociona y que tenemos que celebrar ya y empezar a celebrar ese convenio firmado tanto con la Universidad de Alcalá como con CESIDA y en el que también van a participar SEISIDA y Trabajando en Positivo. Gracias a la Secretaría de Estado, gracias al Plan Nacional del SIDA, a mi querida Julia del Amo y a todo su equipo por haber estado detrás
y permitir que con ese convenio podamos, entre otras cosas, conocer los grados de discriminación que sufre las personas con VIH en la sociedad española, el grado de discriminación autopercibido, ese estigma interiorizado del que tanto y por el que tanto ha trabajado María José Fuster, que lamentablemente hoy el dolor por el fallecimiento de Begoña le han impedido estar aquí con nosotros. Ya ha quedado muy claro algo. La importancia de este pacto social, que no va va a llegar a ser un éxito gracias a la participación de un montón de entidades, organizaciones sociales, políticas, sindicales, desde la universidad, desde la entidad, por supuesto, desde el Plan Nacional del SIDA, que lo está liderando, y desde cualquier entidad comunitaria. Eso es fundamental. Y lo que queremos dejar, y ha quedado claro, es la importancia del trabajo de las comunidades autónomas. Las transferencias en este país, afortunadamente tenemos un país que tiene las transferencias en muchos casos o casi todas hechas a las comunidades autónomas, y tanto en el ámbito sanitario como en el de la igualdad como el de la educación, es importantísimo la implicación de las comunidades autónomas. Desde CESIDA hacemos un llamamiento a los responsables de estos gobiernos para que remuevan todos los obstáculos que impiden a las personas con VIH vivir en igualdad de condiciones en cualquier ámbito de su vida. Trabajando en positivo, Julio lo decía, 40 años de VIH, 4 décadas de discriminación. Lo tenemos en nuestras manos para terminar con ello. Importantísimo el papel que Miguel Ángel Ramiro y la Universidad de Alcalá, también la Universidad de Valencia, están haciendo y van a hacer en ese convenio para revisar, tal y como ha hecho OMSIDA, como ha hecho el Gobierno de Aragón, revisar todas las leyes, ordenanzas, cualquier tipo de protocolo interno que pueda suponer la discriminación hacia las personas con VIH. Las comunidades autónomas, tanto Extremadura como Andalucía, como Aragón, la Comunidad Valenciana, Cataluña, nos han mostrado diferentes formas de erradicar esa absurda discriminación, como bien decía Boti, que aún sigue existiendo por el hecho de que una persona tenga el VIH. Agradecer a Boti, que se haya acordado de las mujeres transexuales inmigrantes, que yo creo que son de las que más sufren la discriminación y, por lo tanto, y eso no es una casualidad, son las que más alto porcentajes de nuevos diagnósticos presentan al año, y por acordarse de las personas supervivientes. Yo creo que eso es fundamental. Quiero hacer mención y que me permitan que lo haga el resto de representantes que han hablado de las dos comunidades autónomas, de dos grandes activistas como son Hancho y como son Rubén Sancho, que participaron en la redacción de este pacto social y que nos demuestran que el activismo siempre está ahí, que el activismo es la mejor herramienta para transformar la sociedad. No me voy a extender mucho más, pero sí que quiero destacar que tenemos esta herramienta que es el Pacto Social. 333 personas y organizaciones, nos ha dicho Ana Kertin, que ya han firmado este Pacto Social. Animar a que se siga firmando y, como bien ha dicho nuestro presidente, esto es una cuestión de derechos humanos. Esto trasciende más allá de lo biológico. Y, por lo tanto, el ejemplo mejor es el de nuestro querido presidente, que siempre está y que tiene claro que la mejor herramienta para acabar con el VIH, desde luego, es la lucha contra la discriminación y contra la xenofobia. Y, por último, recordar, ha salido aquí la Ley de Igualdad de Trato, tanto de la Comunidad Valenciana como de la Cataluña, cada una llamada de formas diferentes, pero son leyes de igualdad de trato y no discriminación. Ahora mismo en el Parlamento tenemos una ley de igualdad de trato negociándose que incluye por primera vez en una ley antidiscriminatoria española la enfermedad. Vamos a hacer desde todas las entidades y, por supuesto, desde CESIDA, que se incluya la xenofobia,
que al igual que se incluye el racismo, la xenofobia, se incluya también la xerofobia, porque es absurdo, como también ha dicho Boti, que siempre lo ha sido discriminar por tener VIH, pero ahora que sabemos que indetectable es igual a intransmisible, menos sentido tiene. Y ya termino, Débora, que ya estarás nerviosa, por último, para acordarme de, por último, de nuestra querida Begoña. Esta noche nos ha dejado una gran luchadora que además hasta el último momento de su vida nos ha demostrado lo importante que es la dignidad. Es decir, hasta aquí estoy dispuesta, hasta aquí quiero que llegue mi sufrimiento y afortunadamente pues ha tenido un final sin ese sufrimiento del que tanto tiempo llevaba arrastrando. Ella es un ejemplo, a ella va destinada esta jornada. Este es un mejor homenaje que podemos hacerle y nada más que decirle que Bego, nuestra querida Bego, vamos a conseguirlo por ti y por tantas personas que se han quedado en el camino. Vamos a llegar puntuales a la cita que marca ONUSIDA y vamos a acabar con la discriminación que sufren las personas con VIH, que es la mejor herramienta para llegar a una generación libre de VIH. Muchas gracias. Gracias, Tony, por estas palabras. Gracias, Julia, por acompañarnos en este tan emotivo cierre. Y al final he acabado cerrando yo la jornada. No sé cómo lo hemos organizado, pero aquí me tenéis. Así que gracias también a las personas que nos habéis acompañado y ojalá que tengamos la oportunidad de encontrarnos, como decíamos, no dentro de mucho, en otras circunstancias, y ojalá que tengamos la ocasión de compartir nuevos logros de este camino, de este pacto. Ya hoy hemos compartido bastantes avances y, bueno, tiene pinta de que esperamos compartir muchos más avances en los próximos meses. Así que ojalá que nos podamos encontrar para compartirlos. Abrazos a vosotros que os veo y abrazos a todas las personas desde vuestras casas y de nuevo muchas gracias por acompañarnos en esta jornada organizada por CESIDA y organizada por el Plan Nacional sobre el SIDA. Gracias a todos y a todas. Hasta pronto.